Profeta Elías, un mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
envió al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. Es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las
mayordomo. Así en los días de la voz de este primo ángel nos ha revelado el misterio de Dios. La fe de los padres. Oh, oh, oh.
salvación llegó a los pies de su Redentor. Así, Señor Jesús, hoy venimos a tus pies. Solo tú has vencido para tomar el libro de redención. Solo tú eres digno para abrir. Yeah.
Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a este glorioso compañerismo y vamos a pedirle la dirección de nuestro Padre Celestial que nos guíe en esta tarde a través de la lectura. Eso es, estos gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías, que estaba guardado para sabios entendidos, pero fue revelado para pequeñitos que quieran aprender. Eso es Apocalipsis 17. Gracias, amantísimo Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra. Nos presentamos ante ti humildemente, Señor, ante tu presencia, Padre, para tener compañerismo contigo, Señor. Profetas del Antiguo Testamento quisieron vivir estos tiempos, Señor. Tú nos has enviado a existencia en este último tiempo, Padre, para que cumplamos tu promesa, tu profecía, Señor. Muchas gracias por ese privilegio. En Joel 2:25 tú dijiste que y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Oh Padre amado, esa es tu palabra, Señor. Entonces en esta tarde, Señor, una vez que Malaquías 4:5 ha entrado a ejecución, cuando tú dijiste que he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible, entonces tú enviaste un mensaje glorioso, así como en el tiempo de Noé, tú enviaste un mensaje y 8 almas fueron salvas. De la misma manera, tú enviaste Malaquías 4:5, Señor, en este último tiempo, revelando todos los misterios, oh Padre. Más aún, cuando tú, Juan, el tipo de la novia, él vio el libro abierto y se le pidió, Señor, al ángel que y le dijo que la comiera. Entonces, esa es nuestra promesa final de Apocalipsis 10, 8 al 11, Señor, que tenemos que comernos el libro, profetizar nuevamente para tribus, lenguas, naciones y reyes, oh Padre. Esa es la razón, es el motivo, Padre. Si tú nos permites entrar en la cena de tu palabra, estaremos muy gratificados, Señor, por ti. Los hermanos y hermanas que también estarán lecturando, Señor, abre vuestra sabiduría, vuestro entendimiento para que podamos entender y que se cumpla tu promesa de este tiempo final, oh Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Yo soy, no temáis, predicado en Grand Prix, Alberta, Canadá. El día 17 de mayo del año 1961. Voy a continuar en los párrafos 21. Dice: Y ellos iban cruzando el mar de Galilea, y después que estuvo por un pequeño periodo de descanso, creemos que ha de haber sido el joven Juan. Él era más joven entre ellos y más bien un pequeño apóstol entusiasta. Y así que cuando ellos sacaron sus remos del agua, alguien ha de haber dicho: Hermanos, tomemos un pequeño descanso y descansemos por unos cuantos minutos y tengamos un pequeño servicio de testimonios. Esa es la que queremos entrar. Párrafo 22. El Juan ha de haber dicho: Bueno, hoy fue el día que se resolvió todo para mí y para siempre. Yo he sido un creyente desde que era un bebé. Yo puedo recordar a mi preciosa madre leyéndome las historias de la Biblia y cómo ella me contaba que cuando nuestro pueblo viajó, habiendo salido de las tierras de Egipto y fue traído a esta tierra que nosotros heredamos de parte de Dios, ella me solía contar historias de qué tan grande era Jehová y cómo él cuidó de su pueblo y cómo yo me solía acostar y miraba su rostro bonito y ella me decía, Juan, más allá de las estrellas hay un gran Dios que ama a su pueblo. No te olvides de eso, hijo mío. Y luego ella me decía que cuando Jehová Dios llamó a sus hijos fuera de Egipto, que Él provee para aquellos que pueden dar un paso al frente para caminar en sus mandamientos. Y ellos iban siguiendo a Jehová al salir de Egipto. Y ellos entraron al desierto y se les terminó el plan, perdón, el pan. Ellos no tenían pan para comer. Y Jehová hizo descender pan de los cielos y lo puso en el suelo. Y a la mañana siguiente la única cosa que tenían que hacer era recogerlo y comer el pan. Párrafo 23. Y yo solía decirle a mi mami, pudo haberle dicho, mami, Dios tal vez tiene un gran montón de hornos allá arriba en el cielo y un montón de ángeles que trabajan horas extras y ellos horneando todo este pan y luego los ángeles tomando grandes canastas y bajando rápidamente para colocarlo por todo el campamento.
Ella decía, no, hijo, tú eres muy joven para entender, pero mira, hijo, Jehová es un creador. Él sencillamente creó ese pan. Él no tiene que tener hornos para cocinarlo. Él sencillamente creó ese pan y cayó en el suelo. Y, oh, Juan pudiera haber dicho, eso siempre se quedó en mi corazón de cómo Jehová podía crear pan y enviarlo a la tierra ya cocinado. Hermanos, yo quiero hacer mi confesión en este testimonio aquí, esta noche, en esta barca, que yo sé que nosotros no estamos siguiendo algún falso profeta, nosotros no estamos siguiendo algún impostor, pues cuando hoy yo lo vi a él tomar esos cinco panecitos, cinco panes y dos pececitos, y partir ese pan y alimentar a 5.000 personas, yo supe que esa era Dios. Párrafo 24. Eso lo concluye para mí, porque Él hizo las obras de Dios. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, que Él nos dijo en una ocasión frente a nosotros, si yo no hago las obras de mi Padre, no me creéis? Pero ¿qué hizo Él, hermanos? Le quiero preguntar a esta congregación, ¿qué clase de átomo liberó? Tomó esos panecitos y partió cinco peces y alimentó a 5.000 personas. No hizo crecer el trigo y él lo hace todo, seguro, pero él pasó por alto todas las rutinas de la naturaleza. Él no solo hizo crecer trigo allí, hizo crecer el pan, no únicamente pan, sino para horneado, ya sazonado y listo para comer. Ese es nuestro Dios. ¡Pescados! Pues él puso cada pez en el agua. Pero él tomó esos pescados y lo partió. No solo sacó otro pez del agua, sino que partió un pescado y volvió y tomó otro pedazo. Creció mientras él estaba partiendo ese pedazo. Un pescado frito ya sazonado, empanizado con harina de maíz y frito, listo para comer. ¿Cómo lo hizo él? ¿Qué clase de átomo diría la ciencia hoy que él liberó allí? Párrafo 25. Y puedo escuchar a Juan decir, hermanos, eso me asombró tanto a tal grado que yo me subí a una roca que estaba detrás y miré para ver dónde él estaba, para poder darme cuenta de dónde él los estaba obteniendo. Pero él solo tomaba el pan y lo sostenía en la mano y partía un pedazo y lo ponía en la canasta de Andrés y volvía a meter la mano y allí estaba otro pedazo listo para que cuando él metía su mano para sacarlo. Así que eso me prueba a mí que él es Dios, él es Jehová. Únicamente Jehová del Antiguo Testamento podía crear pan allí para alimentar a la gente hambrienta. Y allí ese Jehová se manifestó. Y yo sé que ese es el Hijo de Dios, solamente pudiera hacerlo. Él está asociado con Dios en alguna parte, porque Él hizo las mismas cosas que Dios hizo. Párrafo 26. Ha de haber sido Simón Pedro que para ese tiempo dijo, ese es un buen testimonio, Juan. ¿Puede dar mi testimonio ahora? Ustedes saben, hermanos, que yo era un pescador. Mi padre antes de mí era un pescador. Y mi padre era un fariseo piadoso. Y recuerden que él pasaba mucho de su tiempo en la iglesia y pescábamos en el río, aquí, en el lago. Y mi madre, y cómo la veía a ella y a mi papá al tomarnos a Andrés y a mí en la mañana, cuando íbamos a pescar y nos arrodillábamos alrededor de la mesa, y cómo observaba a mi papá mirar hacia arriba y decir, Jehová, yo necesito pescado hoy para vender y alimentar a mis niños. ¿Me ayudarás a tener una buena pesca hoy? Párrafo 27. ¿Cómo es que cuando terminábamos de pescar y llegábamos a la orilla, que Andrés y yo y mi papá nos arrodillábamos al lado de la barca y dábamos gracias a Dios por los pescados antes que los lleváramos al mercado? Oh, nosotros necesitamos más padres y madres que sean así, instruye al niño en su camino. Recuerdo que un día él lo pudo haber dicho así, que tuvimos una buena pesca ese día, oh, una tremenda pesca. Y desembarcamos en la orilla. Y yo salté a la orilla y até la barca. Y estaba ayudando a poner el pescado en las canastas. Párrafo 28. Y después que habíamos orado, puedo ver a mi papá quitarse de su cara el cabello con su mano, abrazándome y sentarme en la barca y decir, Simón, mi muchachito, yo te he criado lo mejor que yo sé para que sirvas a Dios. Y él dijo, Simón, yo, como todos los verdaderos creyentes, he esperado con anticipación el día cuando el Mesías vendría. Yo pensé que lo vería a él en mi día.
Pero Simón, me estoy envejeciendo ahora y mis días están contados, mis pasos se están acortando. Yo tal vez no lo veré, pero Simón, hijo mío, tú eres el más joven, así que tal vez tú verás al Mesías que hemos esperado todos estos años, la esperanza de Israel. Párrafo 29. Simón, antes que él venga, habrá muchas cosas se han levantado en el transcurso del tiempo, diciendo que ellos son el Mesías y todas esas cosas. Y para el tiempo de su venida habrá toda clase de cosas que se levantarán. Pero, Simón, las iglesias se han desviado en tantos caprichos, pero yo te quiero decir, hijo mío, que recuerdes que Moisés dijo que creyéramos a nuestros profetas, que cuando este Mesías venga, Moisés nos dijo que el Señor nuestro Dios nos levantaría un profeta como Moisés, y él sería a quien nosotros deberíamos acudir. Y Simón, hagas lo que hagas, siempre recuerda que no importa cómo se miran las cosas. Recuerda, el Mesías será un profeta, pues eso es de acuerdo a las Escrituras. No seas llevado, Simón, con cosas necias y doctrinas extrañas, sino que quédate con la Escritura, hijo mío. Porque Moisés, nuestro líder, que sabemos que Dios envió a Moisés, y Moisés dijo, el Mesías será un profeta. Y la señal del Mesías, ahora nosotros no hemos tenido un profeta por cientos de años, pero un día habrá uno que se levantará en la escena que será un profeta. Y ese será el Mesías, porque estamos esperando ese día. Párrafo 30, por último, y él pudo haber dicho, y hermanos, puso su brazo sobre Andrés y dijo, Andrés, ¿recuerdas tú cómo cuando fuiste para oír a Juan predicar hablando de un Mesías? Bueno, yo pensé que era uno de esos errores que todos ellos tienen. Existe esto y lo otro, y nunca te presté mucha atención, Andrés. Pero un día, cuando tú finalmente me persuadiste para ir a ver a este hombre que había sido introducido como el Mesías, y cuando lo fui a ver a él, hermanos, cuando me acerqué al rostro de ese hombre, y Andrés yendo por la colina dijo, ese es él, puedes verle. Pues él no se ve diferente de cualquier otro hombre. Le dije, Andrés. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga en esta tarde. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Yo soy, no temáis, predicado en Grandfrey, Alberta, Canadá, día 17 de mayo del año 1961. Continuamos con la lectura, hermana Reina, los párrafos 31 al 40. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, yo soy, no temáis. Párrafo 31. Pero él dijo, espera un minuto, abrámonos paso entre la multitud. Él se está preparando para hablar en un momento. Y todos quedarán sin aliento mientras él esté hablando. Y nos abrimos paso entre la multitud. Y Andrés había visto a Juan introducirlo a él. Así que entonces me acerqué y pensé, lo voy a mirar muy bien y voy a oír lo que él dice, ver si él concuerda con las escrituras. Así que me acerqué ese día. Cuando él estaba listo para hablar, yo pensé, ahora veré de lo que Andrés ha estado hablando. Y antes que él abriera su boca para decir algo, él fijó sus ojos en mí. Y él me miró y dijo, tu nombre es Simón y tú eres hijo de Jonás. Oh, hermanos, eso lo arregló para mí. No únicamente él sabía quién era yo. Él sabía quién era ese piadoso anciano, padre mío, que me había advertido y dicho lo que sería el Mesías. Por lo tanto, supe que ese era el profeta de Dios, el Mesías que se había levantado. Con ello termino mi testimonio. 32. Ha de haber sido Felipe, que para ese momento se levantó y dijo, ahora, hermano Natanael, yo voy a decir esto ahora de nosotros, en el culto de testimonios aquí en el océano. ¿No les hubiera gustado haber estado allí escuchando eso, sentados en la cargadera de la barca, escuchándolos a ellos?
Y Felipe pudo haber dicho, bueno, yo estaba parado allí, Simón, cuando yo lo vi a él hacer eso. Oh, escucharlo. Y vi la expresión de tu rostro. Tú caíste allí a sus pies. Y yo pensé, en verdad ese hombre fornido de Simón se humilló. Y él te dijo que tu nombre sería una piedrecita después de eso. 33. Y sabía que ese nombre sería muy apropiado para ti, porque tú eres sólido. Cuando tú creías algo, tú en verdad lo creías. Y entonces pensé, ¿cómo sabría él eso? Así que yo también había leído las escrituras. Así que conocía a mi buen amigo sentado ahí al fin de la barca. ¿Quién es Natanael? Así que me fui rodeando la montaña en su búsqueda y lo encontré debajo de una higuera, orando. Y cuando terminó su oración y se había levantado, yo dije, ven y ve a quien hemos encontrado, a Jesús, el hijo de José, que es el Mesías. Oh, mira, él dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Y le dije, ven y ve. 34. ¿Y recuerdas tú nuestra conversación durante la trayectoria del camino? Y tan pronto como traje a Natanael ante la presencia de nuestro Señor, él dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y déjenme decirles, voy a terminar mi testimonio ahora. Bien, Natanael, termínalo. Bueno, dijo Natanael, toda duda fue quitada de mí, pero yo estaba asombrado de que tan pronto que vi al hombre, la primera vez que lo había visto a él, que él me dijo que yo era un israelita y que no había engaño en mí. ¿Cómo me pudiera haber conocido el hombre cuando nunca lo había visto en mi vida hasta que vine a su reunión? Y pensé que yo le preguntaría. Estaba tan entusiasmado y pensando que las noticias pudieran ser verdad, o estaba solo soñando un sueño. Así que dije, Rabí, o reverendo, maestro, o lo que ustedes lo quieran llamar, ¿de dónde me conoces? Pues tú nunca me has visto en tu vida. ¿Y cómo podías saber tú que yo era un hombre honesto, justo, sin engaño? Él dijo, bueno, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Hermanos, supe en ese momento que ese era el profeta que nosotros habíamos estado esperando todos estos años. Y lo confesé públicamente a él delante de mi sacerdote y de todo el resto de ellos, sabiendo que sería excomulgado de la iglesia por decir tal cosa o por tomar esa posición. Pero no me importó a mí. Yo sabía que la escritura decía que esa era la clase de hombre que sería. Así que me quedé con lo que decían las escrituras. Porque Moisés, nosotros fuimos enseñados a creer a Moisés y a los profetas. Y ellos decían que este Mesías sería un profeta. Y nosotros no hemos visto nada de eso por cientos de años. Y allí mismo estaba con nosotros. Y yo sé que el hombre no me conocía, así que eso lo concluyó para mí. Amén. 36. Y para ese momento, Andrés se ha de haber levantado y dicho, hermanos, a mí me gustaría decir otra cosa. ¿Recuerdan ustedes el día que él dijo que iba allá a Jericó? Sí. Y le era necesario pasar por Samaria. Y todos nosotros nos preguntamos, ¿por qué va a pasar por Samaria en lugar de ir directamente a Jericó? Pero le era necesario pasar por la región de los samaritanos. Y ustedes saben que nosotros no tenemos ningún trato con ellos para nada. 37. Pero él se detuvo. Y nosotros pensamos que quizás él no se quería dar a ver en Samaria. Así que él se sentó al lado del pozo y nos envió a comprar alimentos. Y cuando regresamos,
¿Recuerdan ustedes lo que vimos? Nosotros estábamos avergonzados. Nuestro Señor estaba platicando con una mujer de mala fama, una hermosa mujer joven, pero ella era una mujer mala. Ella estaba parada allí con la marca de una mujer mala, pues vino al pozo a esa hora del día y él le estaba hablando a ella. ¿Recuerdan ustedes lo que él dijo? Él dijo: nosotros nos escondimos detrás del arbusto para oír y ver lo que él estaba diciendo, ver lo que nuestro Señor le diría a esa mujer de mala fama. Y dijo, él dijo: mujer, dame de beber. Ella dijo: no es costumbre que ustedes judíos nos pidan a nosotros samaritanos tales cosas. No tenemos tratos unos con otros. Él dijo: pero si tú supieras con quién estás hablando, tú me pedirías a mí de beber. Y ella contestó: tú no tienes con qué sacarla. Y nuestro Señor dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Ella dijo: no tengo marido. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, cómo nos sentimos? Oh no, ahora él se equivocó. Él ha cometido un error. No tengo marido. Entonces oímos sus palabras. Bien has dicho, porque tú has tenido 5 maridos y con el que tú vives ahora no es tu marido. Y entonces, ¿recuerdan ustedes a esa mujer samaritana de la ciudad de Sicar allí, lo que ella dijo? Señor, me parece que tú eres profeta. Ahora, nosotros los samaritanos sabemos que viene el ungido, llamado el Cristo y el Mesías. Y nosotros sabemos cuál será su señal. Esa será su señal. Él será un profeta. Cuando él venga, él nos declarará estas cosas. Pero, ¿quién eres tú? Tú debes ser uno de sus siervos. Él dijo: yo soy. 39. Oh, ¿cómo fue que vimos la expresión en el rostro de esa mujer? Cuando ella bajó su cántaro de agua y entró corriendo a la ciudad y empezó a gritar: venid, ved a un hombre que me ha dicho todas las cosas de mi vida. Ahora, él nunca le dijo a ella todas las cosas. Ella sencillamente estaba muy feliz. Él solo le dijo a ella una sola cosa. Amén. Pero si él supo esa sola cosa, él sabría todas las cosas. ¿Ven? Venid, ved a un hombre que me ha dicho las cosas que están en mi vida. ¿No es esta la mismísima señal del Mesías? Y él está sentado allá junto al pozo. Y ellos trajeron a los hombres de la ciudad. Y la Biblia dice que toda la ciudad creyó en Jesús debido a que él le dijo esa cosa a esa mujer. Amén. 40. Ha de haber sido Mateo, el escriba, el que estaba escribiendo este testimonio para que yo se los pudiera leer a ustedes esta noche. ¿Ven? Él dijo: ¿pudiera ser el siguiente que hable, hermanos? Oh, sí, Mateo, adelante, habla. ¿Recuerdan ustedes la mañana que íbamos entrando a Jericó? Y Rebeca, nuestra hermana allá en Jericó, ella es la esposa de Zaqueo. Y él era un hombre de negocio, un recaudador de impuestos en la ciudad, y era un hombre rico. Y ustedes saben, Rebeca creía en nuestro Señor. Y ella había orado que su esposo llegara a ser un cristiano. Pero por supuesto, él era uno de los mayores contribuidores de dinero en la iglesia. Y él jugaba golf con los sacerdotes. Ustedes saben, ¿entienden lo que quiero decir? Él tenía sus asuntos sociales y todos ellos salían juntos y disfrutaban sus grandes momentos juntos. Así que era difícil para él apartarse de su membresía. Y por lo tanto, ustedes saben que cualquiera que sigue a nuestro Señor es excomulgado inmediatamente de las iglesias. ¿Ven? Ellos no tienen nada que ver con ellos. Y así que se nos pidió por medio de nuestra hermana Rebeca
que oráramos por Zaqueo, su esposo, que recibiera a nuestro Señor. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos este glorioso mensaje. Yo soy, no temáis, predicado en Grand Prince, Alberta, Canadá, el día 17 de mayo del año 1961. Continuamos con la lectura. Hermana Margarita, Dios le bendiga en los párrafos 41 al 50. Sí, hermanos, Dios les bendiga. Continuamos con la lectura de estos grandiosos mensajes del año 610517. Yo soy, no temáis. Párrafo 41. Y ustedes recuerdan cuando nosotros nos paramos en la esquina y le dijimos a Zaqueo: Zaqueo, tú eres un lector de la Biblia. ¿Qué buscas tú? ¿Qué dices tú del Mesías? El testimonio de Rebeca es verdad. Él es el profeta que el Señor nuestro Dios iba a levantar en estos días. Oh, pero el Rabí Lavinsky me dice que él es un falso profeta. Él es un Belcebú. Él está poseído con un espíritu de adivinación. No lo creeré. Y se fue. ¿Y recuerdan ustedes el testimonio de Rebeca ese día? Como ella dijo que Zaqueo se levantó temprano esa mañana y ella había orado toda la noche que Zaqueo lograra ver a Jesús cuando él entrara a la ciudad. Párrafo 42. Ahora, mujeres, esa es la manera de ganar a su esposo para Dios. Se requiere algo de oración, mantenerse firmes. Ella oró toda la noche y a la mañana siguiente ella sabía que Jesús iba a visitar la ciudad ese día. Y así que toda la noche había orado que Zaqueo viera alguna clase de milagro realizado por Jesús que cambiara el corazón de su esposo. Y ustedes saben, a nosotros se nos ha enseñado, amigos, que la oración de fe hará grandes cosas. Todo es posible para los que creen. Y entonces Mateo pudiera haber dicho, y hermanos, ¿recuerdan ustedes esa mañana cuando encontramos a Rebeca? Ella dijo, oré toda la noche y esta mañana al amanecer, bueno, Zaqueo se levantó temprano, se puso su mejor manto y se pintó su barba. Ustedes saben por qué él era un hombre importante, así que se puso su mejor ropa. Ustedes saben. Y le dije, ¿a dónde vas, cariño? Oh, solo a dar un paseo matutino. Eso no era usual. Ustedes saben, porque él no se levantaba así de temprano. Párrafo 43. Así que Rebeca se arrodilló y dijo, gracias, Señor. Sé que tú estás lidiando con él. ¿Ven? Porque él ha estado muy malhumorado los últimos días. Normalmente sucede cuando él va en camino. Oh, él me corta en todo. Pero yo sé que de alguna manera tú lo guiarás a donde está Jesús. Bueno, ahora, ustedes recuerden que tomamos un... Y ella se quedó en casa para orar. Así que recuerdan ustedes lo que Zaqueo nos dijo después de la historia. Él dijo que en lo profundo de su corazón, toda la noche había soñado que veía a Dios lidiando con él. Y a la mañana siguiente, cuando él se levantó, él salió y se fue a la esquina de la puerta del lado sur de la ciudad, en la cual él iba a aparecer. Y cuando él llegó allí, al amanecer, los galileos se habían apilado en todas las puertas para esperarlo a él. Párrafo 44. Bueno, él era un hombre pequeño, así que él era de corta estatura. Y él dijo, yo estoy muy pequeño para meterme en un montón como ese. No lo podría ver, pero yo le voy a decir a él lo que yo pienso cuando lo vea. Yo le diré que él es un falso profeta, él no es vidente. Así que de repente pensó, bueno, si él viene por aquí, yo no podré verlo. Pero yo sé que él va allá donde la viste, mi competidor, para cenar. Así que ya sé lo que voy a hacer. Iré allá y yo sé que él pasará por la avenida Aleluya, donde llega a la calle Gloria. Él por lo general pasa en esa dirección, ustedes saben.
Así que yo iré allá y me pararé allí. Cuando él pase por allí, lo veré. Párrafo 45. Bueno, llegó allí y él estaba todo acicalado. Dijo, me pararé aquí mismo y cuando él pase, yo le voy a decir, Rabí, yo he abofeteado a mi esposa muchas noches estando acostado por causa tuya. Yo quiero que la dejes en paz. Yo quiero que ella regrese a la iglesia con los círculos de costura de las señoras y todo eso. Ven, pues soy un hombre de negocios deshonrado en esta ciudad porque ella ha estado metiéndose con un montón de fanáticos, un montón de santos rodadores. O mejor dicho, tú sabes que de gente como tú ves. Así que quiero que te vayas de la región. Yo se lo diré a él. ¿Qué cosa? Y todos van a saber que soy un hombre grande, que tengo cerebro. ¿Ven? Párrafo 46. Y él estaba parado en la esquina y de repente pensó, bueno, ¿sabes qué? Esa multitud lo seguirá a él. Eso es correcto. Lo seguirán. A donde él vaya, ellos le irán también. Y sabes, yo soy tan pequeño que cuando ellos lleguen aquí, pueda que me vayan a pisotear. Así que únicamente ahí no sé cómo hacerlo. Así que él miró y allí había un sicomoro. Pensó, bueno, ¿sabes qué? Creo que me voy a subir a eso. Y cuando me suba allá, ahora, ¿para qué estoy haciendo todo esto? Pero si me subo allí, lo veré a él cuando pase por aquí y le predicaré un sermón desde arriba de este árbol. Así que él miró alrededor y estaba muy corto de estatura para alcanzar las ramas del árbol. Ustedes saben, pero él estaba determinado que lo iba a ver a él. Si ustedes están determinados, Dios preparará una manera para que lo vean a él. ¿Ven? Solo estén determinados. ¿Ven? Párrafo 47. Así que él miró alrededor y de repente pensó, bueno, ¿qué es? Bueno, el recolector de basura no ha venido todavía esta mañana. Y el bote de basura estaba allí. Así que él fue para coger el bote de basura y estaba muy pesado. Bueno, no hay nadie más por aquí, pero yo lo quiero ver a él. Oh, ustedes harán cosas extrañas si lo quieren ver a él. Ustedes harán cosas que ustedes nunca pensaron hacer, cosas vergonzosas. Así que él abrazó el bote de basura para levantarlo. Y ahora ahí va. Y justo en ese momento, ahí venían dos o tres hombres de negocios dando la vuelta a la esquina. Sus competidores. Ah, entonces es atrapado. Tal vez algunos de ustedes están en la misma condición esta noche. Ustedes han sido atrapados entre estos santos rodadores. Así que ahí lo tienen. Mejor sería que lo recibieran, ¿ven? Párrafo 48. Así que allí estaban ellos. Él tenía el bote en sus manos y su carita se enrojeció, pero a él no le importó. Él iba a ver a él de todas maneras. Esa es la manera de hacerlo. Ahora, Zaqueo, vas por buen camino. Lo llevó allá y lo puso al lado del árbol y empezó a trepar con manos y pies. No quise decir eso. Nosotros lo llamamos así en América. Subir el árbol, trepando. Ustedes saben, quiere decir subirse al árbol. Párrafo 49. Y él se subió allí. Se consiguió dos ramas del árbol para sentarse, que se juntan de esta manera. Y se sentó entre esas dos ramas. Ese es un buen lugar en donde sentarse por un rato, donde dos caminos se juntan, el de ustedes y el de Dios, y meditarlo por un poquitito. Ustedes van a morir uno de estos días. Ustedes se tienen que encontrar con él, con el Dios que escribió esta palabra. Ustedes tienen que dar una respuesta uno de estos días. Así que espero que hayan muchos saqueos aquí esta noche que se sentarán en este lugar de cruz esta noche y decidirán. Era un cuadro lamentable para ver, sentado allá arriba secándose las espinas de él y basura por todo su traje nuevo.
pero él estaba determinado a ver a Jesús. Él lo quería ver a él. Párrafo 50. Así que él empezó a pensar, ¿saben qué? ¿Qué es lo que me está haciendo hacer esto? Tú sabes. Rebeca me dijo que ese tipo era un profeta, que él podía ver. Ahora, yo no creo eso. No hay tal cosa en este día. Mi sacerdote me dijo que no hay profetas en este día. Los profetas existieron hace muchos cientos de años, muy en el pasado, en el tiempo de Moisés, pero no hay profetas hoy día. Así que sabes lo que creo. Antes de decirle a él lo que yo pienso, creo que me cubriré para que él no me pueda ver. Así que él cogió todas las ramas y se las puso todo alrededor, a su alrededor, y se camufló para que nadie lo pudiera ver. Párrafo 51. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga. Continuamos. Yo soy, no temáis, mensaje predicado en Grand Prix, Alberta, Canadá, día 17 de mayo del año 1961. Continuamos, hermana Edith. Dios le bendiga en los párrafos 51 al 60. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con el mensaje, yo soy, no temáis. Párrafo 51. Así que dejó una hoja grande como esta, como puerta para el poder bajarla y asomarse. Y se sentó allí preguntándose, ahora, él nunca sabrá que estoy aquí arriba, porque él no me puede ver arriba de este árbol. Y veré qué tan profeta es él. Y de vez en cuando él oía algo de ruido. Ustedes saben, por lo general donde está Jesús hay mucho ruido. Yo no sé por qué, pero por lo general es de esa manera. Y así que él bajó la hoja, miró por encima de la hoja. Nadie venía. Después de un rato, él oyó un ruido. Él miró hacia abajo y las calles estaban empezando a llenar de gente. Él se asomó por debajo de la hoja, ustedes saben, observando, mirando alrededor para ver. Después de un rato, un hombre corpulento y fuerte venía dando la vuelta a la esquina. La calle estando atestada. Lo siento mucho esta mañana, amigos. ¿Se pudieran mover hacia atrás y darle lugar a nuestro maestro? Él está muy agotado y cansado. Él ha estado despierto la mayor parte de la noche. Él ha estado sanando a los enfermos desde ayer. Y se han hecho cosas. Por favor, ¿se mueven hacia atrás? 52. Ese ha de ser el que Rebeca dijo que era Simón Pedro. Él se mira como un hombre grande y musculoso. ¿Pueden pararse de este lado? Ahí venían más hombres. Lo sentimos mucho. Pero hagan espacio a nuestro maestro, por favor. Porque él está muy cansado esta mañana. Bueno, yo pensé, ahora, él nunca me verá sentado aquí. Y así que después de un rato, miré a la esquina. Y allí estaba un amigo mío con un bebé enfermo. Que yo acababa de hablar y estar allá con él. Y el doctor, que come en mi restaurante, donde yo y el sacerdote comemos, le dijo a ese hombre que el bebé iba a morir en cualquier momento y su fiebre estaba muy elevada. Y ahí ellos la tienen envuelta en una cobija, parados allí para ver pasar a ese fanático. 53. Después de un rato, el papá corrió hacia él y se postró y dijo, ¿tendrías misericordia de mi bebé? Y él solo tocó la cobija. La niñita empezó a saltar y a correr alejándose. Y cuando él miró hacia abajo, había algo tocante a ese hombre Jesús. Que cuando él lo vio, él cambió de opinión. Él no sintió darle a él una reprimenda. Si ustedes alguna vez miran directamente en las Escrituras y ven a Jesús, lo que él es, ustedes ya no lo criticarán más. Él no lo quiso reprender, sino que bajó la hojita y lo empezó a observar mientras venía. Él tenía su cabeza inclinada, caminando firmemente. La Biblia dice, sin hermosura, para que le deseemos. Así que él probablemente era un hombrecito de hombros caídos, caminando las calles. 54. Y cuando él llegó justamente debajo de donde él estaba, él se detuvo y allí él estaba mirando por encima de esa hoja. Él miró hacia arriba, dijo, Zaqueo, desciende, hoy voy a casa contigo para comer. No únicamente sabía que él estaba en el árbol, sino que sabía quién era él,
Zaqueo, desciende, date prisa, baja inmediatamente. Rebeca nos está esperando. ¿Recuerdan ustedes cómo él? Oh, sí, todos ellos dijeron, recordamos eso, sí, señor. Nosotros recordamos ese testimonio, lo que Zaqueo dijo allá, ese día en la comida. ¿Cómo estaba él avergonzado? Y dijo, Señor, si yo he hecho algo mal, yo lo enmendaré. Yo sé que tú eres el Mesías. Seguro que sí. Yo estoy satisfecho. Desde que tú me llamaste por mi nombre, estando yo sentado allá arriba en ese árbol. Oh, sí. 55. Y miren, cuando nosotros salimos por las puertas, ¿recuerdan ustedes a ese ciego anciano Bartimeo que estaba allá afuera al otro lado? ¿Recuerdan ustedes su testimonio, hermanos? Sí, yo lo recuerdo. Él estaba sentado allá soñando de los días cuando él podía ver, cuando él podía correr por allí y recoger las florecitas en las colinas de Judea. Él dijo, yo no hago nada hasta que el Padre, hasta que veo hacer al Padre, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Cuántos saben que esa es la Escritura? San Juan, el capítulo 5, 56. Cuando Jesús pasó por el estanque de Betesda, sanó a un solo hombre. Dejó las multitudes, miles acostados allí, cojos, ciegos, rencos, paralíticos. Él se fue a un hombre que quizás tenía un problema de la próstata. Quizás él tenía tuberculosis. Era crónico. Él lo había tenido por 38 años. ¿Por qué no sanó él a aquellos que eran lisiados y ciegos? Pasó por todos ellos y fue a donde estaba este tipo. Ahora recuerden que la Biblia dice que Jesús sabía que él había estado en una condición, en esa condición. Y él dijo, ¿quieres ser sano? Dijo, no tengo quien me meta en el agua. Él dijo, toma tu lecho. Dijo, alguien me gana. Él podía caminar. Dijo que alguien corría más a prisa que él. Llegaba allí primero. Se metía al agua cuando el ángel agitaba el agua. Le dijo, toma tu lecho y vete a tu casa. 57. Y él fue interrogado. Si él hiciera eso en esta ciudad esta noche, él sería interrogado. Fíjense en el diablo decir, tenemos un hombre vendiendo lápices aquí en las calles que está ciego. Que esos sanadores divinos lo sanen a él. ¿Ven a ese diablo? Fue el mismo que dijo, si eres el Hijo de Dios, haz un milagro delante de mí. Convierte este pan en estas piedras en pan y te creeré. Fue el mismo diablo cuando ellos lo tenían a él en los tribunales y le pusieron un trapo sobre su cabeza y un montón de soldados borrachos le golpearon la cabeza con una vara. Dijeron, si eres profeta, dinos quién te pegó y te creeremos. ¿Ven? Dios no hace payasadas. 58. Jesús dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo, igualmente. Ahí lo tienen. Allí está el verdadero siervo de Dios. Yo no puedo hacer nada por mí mismo, sino lo que yo veo. No escuchar, sino ver. Entonces, Jesús nunca hacía una sola cosa hasta que Dios se la mostraba a él por medio de visión, lo que tenía que hacer. O él dijo algo incorrecto en San Juan 5:19. Es cierto, de cierto. Eso quiere decir absolutamente, absolutamente. Os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Ese era el Hijo, el cuerpo donde Dios habitaba. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve. Ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también hace el Hijo igualmente. El Padre obra, y yo obro hasta ahora. En otras palabras, el Padre me muestra qué hacer, y yo solo lo represento como en un drama. 59. Ahora, el ciego Bartimeo dijo, ¿quién está pasando por allí? O ellos dijeron, cállate, y lo empujaron a un lado. Y finalmente, una bondadosa mujercita allí, una sierva de Cristo, todos los siervos de Cristo son bondadosos. ¿Creen ustedes eso? A ellos les gusta mostrar cortesía a aquellos que están necesitados. Ayudan al ciego a cruzar la calle. Lo traen a las reuniones. Hacen cosas bondadosas. Cuando el vecino esté enfermo, van y le ayudan. Nunca esperan recompensa de dinero. Hacen el bien a otros. Todos los siervos de Cristo son así.
A ellos les gusta ayudar a aquellos que son atropellados y maltratados. Ese pobre anciano ciego lo empujaron a un lado y todos ellos estaban gritando. Uno decía, salve, salve al rey, al profeta de Galilea, salve a él. Los otros decían, fuera con ese impostor. Otros decían, ven y resucita a los muertos. Hipócrita. Hay bastantes de ellos que yacen allá en la colina. Ven aquí y resucita a uno de nuestros hombres. Tenemos a un sacerdote piadoso que murió la semana pasada. Ven, resucítalo, si tú eres hijo de Dios. 60. Jesús nunca abrió su boca, solo continuó caminando. Todo él iba rumbo al Calvario en ese momento, iba a Jerusalén. El peso del mundo estaba sobre él. Todo hombre que murió, todo pecado que fue cometido, estaba sobre él. Y él sabía que iba a la muerte. Puedo oír a Bartimeo decir, ¿quién está pasando por allí? Nadie le decía. Directamente esta mujercita bondadosa dijo, Señor, permítame ayudarle a levantarse, bondadoso Señor. Oh, qué amable es usted, señora. ¿Quién es usted? Ella dijo, yo soy la sierva del Cristo. ¿De quién? Del Cristo. ¿Es usted judío? Sí. ¿No ha leído usted en las escrituras del Mesías que iba a venir? Oh, el hijo de David. Sí, ¿qué clase de hombre será él? Oh, él será un profeta, dijo el ciego Bartimeo. Él será un profeta. Ese es él, el que acaba de pasar. Oh, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Algunos de ellos dijeron, cállate. ¿Cómo pudiera él oír eso? Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermana Edith. Dios le bendiga en la lectura. Continuamos este glorioso mensaje titulado Yo soy, no temáis, predicado en Grand Prix, Alberta, Canadá, día 17 de mayo del año 1961. Voy a continuar en los párrafos 61. Dice, vayan a Jericó una vez y vean en dónde él estaba sentado y dónde estaba Jesús. Son como unas 300 yardas, 273 metros. Y miles de gente estaba diciendo, ¡salve al profeta! Otros estaban diciendo, ¡fuera con el hipócrita! Le arrojaban fruta podrida a él y todo como es, fuera de nuestra ciudad. Ven, y otros lo bendecían y algunos lo maldecían. Es la misma cosa hoy, la misma cosa. Algunos dicen, es verdad, es Dios. Otros dicen, es un diablo, ahí lo tienen. Ven, Dios se lleva a su hombre, pero nunca a su espíritu. El diablo se lleva a su hombre, pero nunca al espíritu. Solo sigue y continúa viviendo en alguien más. Solo continúa regresando como el Espíritu Santo. ¿Ven? Ahora, ambos viven hoy. Ambos viven en Grand Prix. Ustedes saben eso. Seguro que sí viven ambos espíritus. En donde quiera que los hombres se reúnan, ustedes encuentran ambos espíritus. Allí estaban. Párrafo 62. Y ahora, allí, Jesús no lo pudo haber oído a él literalmente. Había mucho ruido. Pero el ciego Bartimeo ha de haber dicho esto. Yo sé que entonces ese es el Mesías que yo sabía que vendría. Y yo sé que él es un profeta. Así que él se ha de haber arrodillado y dicho, ¡Jehová! ¡Jehová! ¡Ven! Se compara con el resto de la escritura. La mujer que tocó su manto. Él es el sumo sacerdote esta noche. Al que ustedes le pueden tocar su manto. Jehová, estoy ciego. No tengo dinero para una operación y ellos no me pueden hacer nada de bien de todas maneras. Jehová, ese es el hijo de David y él me va pasando de largo. Ten misericordia. Su fe lo detuvo. La fe de un pordiosero ciego, una persona insignificante. Párrafo 63. No fue su clamor. Él no lo pudo haber oído. Había muchos hablando. Uno estaba diciendo esto y el otro estaba diciendo algo más, pero su fe lo detuvo a él, porque Jesús así lo dijo. Y recuerden, con los pecados del mundo sobre él, yendo a Jerusalén, la fe de un solo pordiosero lo detuvo a él de repente. Me hubiera gustado haber tenido unos días. Quisiera predicarles una noche solo para predicar sobre, y Jesús se detuvo, y el sol se detuvo. Uno de estos días el tiempo se detendrá, pero Jesús se detuvo, dijo, tu fe te ha salvado. ¿Y recuerdan ustedes lo que dijo Bartimeo el ciego?
Él dijo, si ese era el Hijo de Dios, ese hombre era un profeta. Mi fe fue lo suficientemente fuerte como para detenerlo. Y yo le pedí a él por mi vista y él dijo, tu fe te ha salvado. Yo me quedé mirando. Las multitudes siguieron por el camino. Yo dije, tiene que ser así, tiene que ser así. Yo sé que es así. Y después de un rato yo empecé a ver una sombra. Yo empecé a notar. Y allí estaban mis manos y corrí por el camino regocijándome. ¡Oh, seguro que sí! 64. ¡Oh, qué culto de testimonios ellos estaban disfrutando! Sin duda ellos estaban llorando, gritando y saltando en la barca, gritando, ¡Gloria a Dios! ¡Alabado sea Dios, hermanos! ¡Sabemos que estamos correctos! ¡Sabemos que Él es el Mesías! Él es el mismo hoy día. Ustedes pueden tomar toda su teología muerta que quieran. Yo tomaré al Cristo vivo. Amén. Yo y mi casa serviremos a Dios. Oh, a mí me gusta una experiencia, un urín y tumín, una palabra de Dios que se hizo carne y habitó entre nosotros. Así soy yo. Párrafo 65. En ese culto de testimonios, en ese momento ellos empezaron a notar el diablo ha de haber mirado por encima del monte de Galilea y dicho, ¡oh, allí están! Allí teniendo un culto de testimonios, pero ellos se han ido sin él. Él no está con ellos ahora. Así que, si no está él con ellos ahora, ahora es mi oportunidad para agarrarlos, mis preciosos hermanos. Eso es lo que él pudiera decir otra vez. Las iglesias están yendo sin él. Ellas están yendo en un gran desenfreno denominacional. Nuestros hermanos pentecostales están yendo, tratando de conseguir más miembros en esta o más miembros en la otra, llevando a cabo grandes programas, grandes cosas, tratando de compararse con las otras iglesias. No debemos hacer eso. Quedémonos con Jesús. Párrafo 66. El diablo dijo, ahora yo les hundiré. Los tengo, se ha ido sin él. Y eso es justamente lo que él está tratando de hacer ahora. Así que él empezó a soplar su aliento venenoso. ¡Uf! El mar entró en una postración nerviosa. Las olas empezaron a saltar y a voltearse y dijo, ¡yo los hundiré ahora! Estando parado en cada ola con ojos relumbrantes y los relámpagos relampagueando y los truenos tronando, dijo, los agarraremos ahora, porque los tenemos aquí sin él. Y eso es lo que el diablo le ha hecho a la iglesia hoy. Se ha ido sin Jesús de un desenfreno denominacional. Y cuando menos piensan ustedes, otra clase de cosas del mundo entran y se tratan de comparar con el mundo. Párrafo 67. Nosotros no nos podemos comparar con el mundo. No vayan al terreno del mundo para conseguir que la gente entre. Nosotros tenemos algo que ellos no tienen. ¡Aleluya! Nosotros tenemos a Jesús. Ellos tienen el encanto. ¿Cómo nos podemos comparar con ellos en el encanto? El Evangelio no es un brillo, es un resplandor. ¡Seguro que sí! Y ustedes no lo pueden hacer resplandecer. Él entra en ustedes y Él mismo resplandece. ¡Amén! ¡Sí! Eso es lo que estamos tratando de hacer, entrar en alguna clase de arrebato para conseguir más que los bautistas o más que los metodistas y cómo hacer que nuestras iglesias se miren como las de ellos y que nuestra denominación sea igual a la de ellos. Y ¡oh, tonterías! Regresemos a Cristo. Regresemos a las reuniones de oración chapadas a la antigua. Regresemos a las noches de lágrimas piadosas y a clamar delante de Dios, hasta que veamos al Dios vivo moviéndose entre nosotros. Reuniones de oración surgiendo y gente viniendo bajo convicción. Regresemos a eso. Él también nos ha hallado yéndonos en un arrebato. 68. Ahora, ¿qué sucedió? Todas las esperanzas se habían ido. Los remos se quebraron. La vela se cayó. Pero ustedes saben, yo no los quiero dejar a ustedes sentados allí en esa condición. No nos queremos quedar allí. Pero ustedes saben, es simplemente la manera de ser de Jesús. Los franceses los llaman a él, Jesús. Es la manera de ser de Jesús. Él no les dejará a ustedes. ¿Saben lo que él hizo? Él sabía que ellos iban a entrar en problemas. Él sabía que algo iba a suceder en el mar. Y él sabía que algo nos iba a suceder a nosotros. Él es Dios. Él conoce el fin desde el principio. ¿Saben ustedes lo que él hizo? Él subió el monte más alto que había en Palestina.
Mientras más alto ustedes suban, más lejos pueden ver. Así que él subió a la cumbre del monte más alto para así poderlos cuidar. Cuando ellos entraron en problemas y lo necesitaran, él podía ser un próximo auxilio en las tribulaciones. Párrafo 69. Y, hermano, cuando ellos lo crucificaron en el Calvario, el mundo pensó que ellos lo habían vencido a él. La muerte pensó que lo había vencido a él. El infierno pensó que lo había vencido a él. El diablo pensó que él lo había vencido a él. Pero él rompió todo ello. No únicamente subió al Calvario, sino que subió más allá de toda luna y estrella. Él está sentado a la diestra de la majestad esta noche. Y su ojo está en el gorrión. Y yo sé que él vela por mí. ¿No creen? Él ve nuestros problemas, nuestras confusiones, todo girando de esta manera. Y algunos de ellos tratando de decir, bueno, yo sencillamente no lo creo. Y el otro diciendo de esta manera, de esta otra manera, enfermedades, cáncer, dolencias, toda clase de cosas presentes entre cristianos, actuando mundanamente y todo. Solo dejen que el azote venga, eso es todo. Párrafo 70, por último. Pero recuerden, él está sentado en lo alto, velando por ustedes, viendo lo que ustedes van a hacer. Allí en la hora más oscura, cuando toda esperanza se había ido de tener un avivamiento. Allí vino él caminando sobre el mar. Allí vino él caminando sobre el mar. ¿Saben qué? Aquellos discípulos son igual que mucha gente hoy. Esa era la única esperanza que ellos podían obtener, la única cosa que los podía ayudar. Y ellos estaban temerosos de ello. Ellos dijeron, parece un fantasma. Él debe ser un adivino. Ha de ser telepatía. Ellos temían eso. Y así es hoy día. La gente no sabe qué hacer al respecto. Él está caminando entre nosotros otra vez. Amén. Caminando entre nosotros, entre problemas, cuando las bombas atómicas y todo están pendientes por todas partes. Pero justo en esta hora oscura, cuando las iglesias están todas confundidas, despedazadas en diferencias denominacionales, Jesús viene caminando entre nosotros. Y la gente dice, yo no sé, ahora yo no sé, no vino por medio de nuestra organización, tenemos que vigilar, ven, pero ¿cuáles fueron las palabras? Yo soy, no temáis. Amén, gloria a Dios. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado, Yo soy, no temáis. Predicado en Grand Prix, Alberta, Canadá, el día 17 de mayo del año 1961. Continuamos con la lectura. Hermana Margarita, por favor, en los párrafos 71 al 80. Hermano, Dios le bendiga. Párrafo 71. Así que esta noche en Gran Prix, yo soy su hermano, él es tu señor, pero ese es él moviéndose entre ustedes. Usted es gente pentecostal, ¿no dice la Biblia? ¿No dice Pablo, si todos ustedes hablan en lenguas y entra uno allí entre ustedes que no, que es indocto y no hay interpretación de ellas, no dirá él que ustedes están locos? Pero si uno es profeta y revela lo oculto del corazón, entonces todos ellos se postrarán y dirán, verdaderamente Dios está entre ustedes. No soy un desechado, soy su hermano. Si Jesús pudiera hablar con ustedes, con una voz audible esta noche, ustedes lo oirán a él decir la misma cosa. No temáis, yo soy, no temáis. Es el mismo Dios, el mismo Espíritu. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, el creyente, porque estaré con vosotros, aún en vosotros hasta el fin del mundo. Las obras que yo hago, vosotros las haréis también. Él profetizó que en estos últimos días, en el tiempo del atardecer, esa misma cosa acontecería. Eso que hemos repasado esta semana.
Párrafo 72. ¿Cómo fue en los días de Sodoma? ¿Qué fue? No en el tiempo de Noé. Ahora, recuerden que él explicó eso refiriéndose a Sodoma. Y este es el tiempo de Sodoma, cuando el mundo va a ser quemado. No anegado, sino quemado, va a ser quemado. Y esta señal iba a regresar, no un arca, sino un Dios morando en la carne de su pueblo, en su iglesia. Amén. Jesús dijo, en aquel día vosotros sabréis que yo estoy en el Padre en mí, yo en vosotros y vosotros en mí. Dios dentro de ustedes. Todo lo que el Dios era, Él lo derramó en Cristo. Y todo lo que Cristo era, Él lo derramó en la iglesia. Así que es Dios por arriba de nosotros. Dios con nosotros y Dios dentro de nosotros. Con razón no somos comisionados para bautizar usando Padre, Hijo y Espíritu Santo. No son tres dioses diferentes, sino que son tres oficios de un solo Dios. ¿Ven? Dios por arriba de nosotros en el Padre. Dios dentro, mejor dicho, con nosotros en el Hijo, limpiando su camino, descendiendo, abriendo un camino para que Él pudiera regresar y traer a su pueblo de nuevo, para ser hijos manifestados de Dios, como los tenía en el huerto del Edén. Todo el mundo está gimiendo y guardando esa hora de la manifestación de los hijos de Dios. Él no tiene voz esta noche, sino la nuestra. Él no tiene manos, sino nuestras manos. Él tiene las manos de ustedes. Esas son las manos que Él tiene. Él dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Yo espero que ustedes escucharan esta pobre voz esta noche y la voz apacible del Espíritu que puede hablar en el corazón de ustedes y oírlo a Él decir, yo soy, no temáis. Creerán ustedes. La congregación dice amén. Inclinemos nuestros rostros. Párrafo 73. Señor Jesús, la hora se está haciendo tarde y oscura. Yo no sé exactamente a qué hora tú pudieras venir. Yo creo que tú has extendido tu gran mano y has detenido el tiempo. Solo lo has detenido un poquito. La ciencia dijo hace unos cuantos años que eran 3 minutos para la medianoche. Tú dijiste en tu propia palabra, cuando vean estas cosas empezar a suceder, Israel restaurándose, la higuera echando sus brotes. Israel es una nación ahora, la estrella de 6 puntas de David, la bandera más antigua en el mundo que no había ondeado por 2500 años, ondea ya en Israel esta noche. Israel restaurándose, tiene su propia moneda, su propio ejército. Es una nación. Miles están regresando diciendo, ¿dónde está ese Mesías? ¿Qué oportunidad tenemos ahora? Dijo, veámoslo hacer la señal de un profeta. Si lo pudiéramos ver hacer la señal de un profeta, entonces sabremos que el Mesías, que él era el Mesías. Él lo prometió. Oh Dios, mientras los gentiles están recibiendo su último llamado, que ellos oigan la voz de Dios esta noche decir, yo soy, no temáis. Señor, estoy cansado, estoy tan cansado que casi no me puedo parar aquí. Yo te pido que hagas algo especial para nosotros esta noche. Concédelo, Señor, haz algo exactamente de la manera que tú lo hiciste. Toma el testimonio aquí después de 1900 años. Permite que estos apóstoles y discípulos de esta iglesia, de estas iglesias, esta noche, se puedan ir con la misma clase de testimonio que ellos puedan decir mañana. Sabemos que nuestro Señor ha resucitado entre los muertos y que Él nos salvó del pecado. Él nos dio el Espíritu Santo. Él usó nuestros labios para hablar palabras que nosotros no sabemos de lo que estamos hablando. Lo vemos a Él hablar por medio de nuestro hermano en el Espíritu de profecía para traer la última señal que fue prometida para la iglesia. Nosotros te creemos ahora, Señor. Ayúdanos a remangar nuestras mangas, por así decirlo. Ayúdanos a escudriñarlo. Que todo cristiano en todo vecindario concédelo, Señor. Párrafo 74. Y
que toda persona enferma que está aquí, todo espíritu del diablo que ha atrapado a estos cristianos, que estos cristianos estén en tal unidad y unánimes, al grado que no haya una persona débil entre nosotros esta noche. Cuando termine el servicio, concédelo, Señor. Muéstrate tú mismo, vivo, Señor, esta noche. Cuando me vaya de esta ciudad, tu espíritu no se irá, sino que se quedará aquí hasta que Él traiga de nuevo el cuerpo de nuestro Señor Jesús. Bendice a mis hermanos, Señor, bendice a mis hermanas y a estos jóvenes y jovencitas que están en las encrucijadas de la vida. Que ellos hagan su decisión esta noche de servirte a ti, concédelo. Que toda la gente enferma comprenda y sepa de su corazón que las Escrituras han predicho esta hora y esta hora ha llegado a grande praire, lo cual nosotros, como tus ministros, todos estamos de acuerdo que estamos en los últimos días y que estas cosas deberían ser. Ahora, Padre, no te moverás en las escenas por unos cuantos momentos y probarás tú que tú estás aquí. Yo he dado un testimonio de ti. Ahora, Señor, tú ven y testifica que yo he dicho la verdad y te creeremos, Señor, con todo nuestro corazón. Y toda persona que aquí será sanada y salvada para la gloria de Dios. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 75. Le dije a mi hijo que terminaría esta noche a las 9:30. Y son 10 minutos para las 10 ahora. Ustedes son simplemente... Hablo muy largo. ¿Dónde está él? Olvidé. Hermano Fred, repartió las tarjetas de oración. Yo le dije que viniera y repartiera las tarjetas de oración. Yo no sabía si las repartieron o no. Y yo estaba orando cuando ellos vinieron por mí esta noche. Y no pensé en preguntarle. Pero él repartió tarjetas de oración. ¿Cuántas repartiste? Bueno, ¿cuántas y cuáles letras? ¿Cuál fue la que repartiste primero? ¿En dónde? La... A30, en donde empezamos la otra noche, en el número 1. Muy bien, tenemos algunas B, solo llamemos a unas cuantas aquí ahora. Vamos a orar por ellas, ¿ven? Empecemos en la B. Ahora, porque los que tienen la otra letra probablemente ya estuvieron aquí antes para ver el discernimiento. Las B son las nuevas. ¿Cuántos metiste en la fila esa noche? 13, 14. Bueno, tomemos 15 de la B esta noche, veamos. Empecemos entonces, veamos 85, 90, 95, 100. Empecemos de la 85. ¿Quién tiene la tarjeta de 85? Levante su mano. Un hombre, allá atrás. Hay dos manos levantadas aquí, B85. Es la suya, señor. Venga aquí, B86, ¿quién tiene la tarjeta de oración B86? Esta señora aquí, ¿se pudiera parar aquí? 87, B87, ¿levantaría su mano, por favor, para que sepamos quién es usted? 87 es, ¿quién dijo? ¿Qué dijo? 85, aquí está el 86, creo que yo, 87, ese es 90, y 86, la tarjeta de oración B86, ¿usted tiene? Porción sin grabar en la cinta. Párrafo 76. Él actuará igual que actuó en aquel entonces. Si él es el mismo sumo sacerdote, no es correcto eso. Crean ahora, todos ustedes, ahora sean muy reverentes. No se levanten ni anden de aquí para allá, solo crean. Ahora, oh hermano, óigame ahora. Esto es, miren. Si algo tiene una duda que esto no es de Dios, entonces venga usted aquí y tome mi lugar. Venga aquí y pase por esta fila de oración. Deje que el Espíritu Santo le hable a usted. Si usted tiene una mejor manera de hacerlo, dígamelo. Si yo ciertamente estaría agradecido. Párrafo 77. Ahora, todas estas personas en esta fila de oración, hasta donde yo sé, yo no las conozco a ustedes. Ustedes aquí son canadienses y yo soy de allá de los Estados Unidos. Y si yo
No los conozco a ustedes, a ninguno de ustedes en esta fila de oración. Levante su mano si yo no los conozco a ustedes, a ninguno de ustedes. ¿Cuántos en la audiencia saben que yo no los conozco a ustedes? Levanten su mano que saben que no sé nada tocante a ustedes. Todos hasta donde puedo ver. Conozco a las dos hijas del hermano Evans, sentadas aquí en este asiento aquí. Y fuera de eso, esas son las únicas que yo puedo ver que conozco, ¿sí? Aquí está la hermana Evans, el hermano y la hermana Downs. Allí, sí, muy bien. Ahora, solo sean muy reverentes. Ahora, ustedes me han oído testificar de las Escrituras y hablar de una reunión de testimonio apostólico. Si esos apóstoles testificando, y por supuesto yo, eso fue un drama, pero todo lo que dije era exactamente escritural. ¿Creen ustedes eso? Bueno, fue escritural, presentada en la forma de un drama. Ahora, si él es solo un dios histórico, entonces él murió y todo se acabó y nosotros podemos. Párrafo 78. Oh, ustedes aquí en el norte, ustedes saben que no pueden, que un hombre no se puede calentar con un juego pintado. Si un hombre se está muriendo, congelándose, y ustedes lo llevan y le muestran un gran cuadro de un fuego rojo, hermoso y grande que ardió en una ocasión, él no se podrá calentar por un fuego pintado, ni tampoco podremos nosotros ser salvos por un Dios histórico. Nosotros no podemos tener el gozo de un juego de Pentecostés a menos que sea el mismo fuego hoy. Nosotros no podemos servir a un Dios histórico. ¿Y qué provecho es para ustedes el Dios de el que estaba en Cristo si no es el mismo Dios hoy que él prometió ser? Eso es escritural, amigos. Miren, sacúdanse ustedes un poquito. No sean emocionales, sino que despierten ustedes mismos por un segundo. Es la verdad. Entonces, ¿dónde estamos? Tengo mi mano levantada ante Dios, estando mi Biblia aquí, asegurando que ustedes son desconocidos para mí. Y en esta fila de oración, yo no conozco a ninguno de ellos. Nunca los he visto en mi vida. La única razón que ellos están aquí es porque alguien vino aquí, mi hijo, quien tenía un montón de tarjetas y las revolvió y le dio a cada uno una tarjeta de oración. Y nosotros venimos aquí esta noche y solo decimos, bueno, yo lo llamaré de cierto número. Nosotros llamamos de otros números. Ustedes ni siquiera necesitan tener un número, ni siquiera tienen que tener una tarjeta de oración. Solo siéntanse allí y digan, Dios, yo creo que la Biblia está correcta y yo creo que tú eres el sumo sacerdote y yo creo que estamos viviendo en los últimos días y este hombre no me conoce, yo estoy enfermo. Permíteme que me diga, que diga lo que está mal en mí. Permítele hablar como él le habló a la mujer y dense en cuenta lo que sucede. Si él no lo hace, entonces yo soy un impostor y la Biblia está diciendo una mentira y es imposible que la Biblia diga una mentira. Yo pudiera ser un impostor, pero es imposible que la Biblia diga una mentira. Pero si la Biblia respalda lo que yo dije, entonces yo no soy un impostor. Yo soy un testigo de su resurrección y ustedes pueden ser la misma cosa. Aleluya. Párrafo 79. Ahora, ¿no es glorioso esto? Dese en cuenta, ¿dónde hay otra religión igual como en el mundo? Vayan, consigan las de Buda, Lima Mahometana. Veamos si él está vivo. Pero nuestro Cristo está vivo. Vayan y tomen el credo, vean si obrará. No obrará, no producirá salvación, no producirá lo sobrenatural. Si él es Dios todopoderoso, si él es Espíritu Santo viniera ahorita y revelara una sola cosa, solo una cosa, eso sería el milagro de lo más grande que pudiera suceder. Eso es exactamente correcto, porque es sobrenatural. ¿Quién puede comprender eso? ¿Quién pudiera comprender cómo es que un hombre
Dos personas sin conocerse una a la otra nunca se han encontrado en la vida y sin embargo el Espíritu desciende y revela las mismísimas cosas que ellos están haciendo y pensando y lo que ellos han hecho y lo que ellos harán y nunca falla. Tiene que ser Dios, no puede ser nada más, así que ven ustedes, yo lo afirmo y lo sé. Y ustedes lo saben que el hombre no puede hacer esas cosas, se requiere a Dios. Así que si él lo prueba una sola vez, que es verdad, entonces todos ustedes se deberían regocijar y estar felices. Y recuerden, es para ustedes también, para ustedes. La congregación dice amén. ¿Aceptarán ustedes a este Jesús del cual yo les he estado hablando como su sanador si él lo hace? Dios, concédelo. Párrafo 80 para terminar ahora. Padre Celestial, hasta allí puedo llegar, Señor. Yo únicamente puedo decir lo que dice la palabra. Se requiere de ti para ejecutar la palabra. Aquí están tus siervos, los ministros, hombres piadosos. Aquí están mujeres piadosas, siervas, sentadas por donde quieran. Enfermos y afligidos, si tú estuvieras parado aquí en este traje puesto que tú me diste, tú no pudieras hacer más por ellos. Si ellos vinieran aquí arriba y dijeran, Señor, me sanarás. Bueno, tú dirías, hijo mío, yo lo hice hace 1900 años cuando yo fui llegado por tu sanidad. ¿Crees tú esto? Ellos dirán, sí, Señor, pero ¿cómo sé que eres tú? Entonces tú mostrarías que tú eres el Cristo. Tú les pedirías, tú les pudieras mostrar, hacer algo que les probaría a ellos que tú eres el Cristo. No con cicatrices de clavos en tus manos, porque cualquiera pudiera imitar eso. Pero lo sobrenatural es ir a lo profundo de la vida de esa persona y saber lo que ellos están haciendo y por lo que están aquí. Entonces sabemos que es tu espíritu, tú, la gran vid, moviéndose en tus pámpanos. Que sea así esta noche otra vez, Señor. Honra tu palabra. Perdónanos nuestros pecados como hemos perdonado a aquellos que han pecado contra nosotros. Danos dulzura de espíritu y que el Espíritu Santo ahora venga rápidamente y confirme la palabra para que toda persona aquí pueda saber que el Hijo de Dios no está muerto, sino que ha resucitado de entre los muertos y está vivo después de 1900 años y está vivo por los siglos de los siglos. Por medio del nombre de Jesucristo lo pido. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Párrafo 81. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga la lectura. Amén. Continuamos con este glorioso mensaje para concluir. Yo soy No temáis, predicado en Grand Prix, Alberta, Canadá, día 17 de mayo del año 1961. Hermana Edith, por favor, en los párrafos 81 al 92. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, yo soy, no temáis. Párrafo 81. Ahora sigan poniendo atención, solo oren. Y muy bien, ese es el hombre. Muy bien, ahora quiero que cada uno, que todos estén alertas y estén orando. Digan, Señor, yo estoy sufriendo de tal y tal. Permite que el hermano Branham voltee hacia mí. Yo sé que él no me conoce, no sabe qué es lo que tengo mal, pero si tú le hablas a él, yo sabré que te he tocado a ti ahora. Ustedes me pudieran tocar toda la noche y sería como tocar ese escritorio. No serviría de nada, ¿ven? Pero ustedes tóquenlo a él una vez. Y vean qué sucede, ¿ven? La fe de ustedes lo toca a él. Ahora, aquí está un hombre que por casualidad es, si es que yo primero puedo traer a alguien aquí arriba delante de mí. ¿Ven ustedes? Porque después de predicar y lo demás, entonces yo le estoy hablando igual como Jesús le habló a la mujer junto al pozo, hasta que él encontró cuál era el problema de ella y entonces se lo dijo. Y ella dijo, bueno, eso estaba correcto. Entonces, ven, miren, de esa manera es con este hombre. Ahora nosotros no nos conocemos uno al otro. ¿Nos conocemos, Señor, uno al otro? Yo solo quiero que se mueva para acá, para que lo tenga, para que yo pueda, para que no miren,
yo esa fila de oración. Entonces, mirando en esta dirección, ellos están, algunas veces el espíritu se va, y algunos de ustedes, con fe muy elevada, se va a ellos. 82. Me gustaría hablar con usted primero. Ahora nosotros somos dos personas diferentes, dos hombres que se han encontrado por primera vez en la vida. Eso es verdad. ¿No lo es? Muy bien. Ahora, si hay alguien, yo no tengo ni una idea de lo que está mal. Yo no sé. Entonces, si yo lo pudiera ayudar a usted para ser sano, o pudiera usted tener problemas domésticos, pudiera usted tener problemas económicos, pudiera usted estar enfermo, pudiera usted tener cáncer, pudiera usted tener un tumor, pudiera usted tener tuberculosis, yo no sé, ¿ve? Yo no tengo ni una idea. Pero si yo lo pudiera ayudar y luego yo lo hiciera, más me valdría dejar la plataforma. Yo sería un hipócrita. Yo no sería digno de pararme aquí atrás. Pero si Jesús estuviera parado aquí y usted le pidiera a él que lo ayudara, y usted, él se lo concediera a usted. Ahora, si usted quisiera saber que era él, cualquier hombre pudiera tener cicatrices de clavos en sus manos y huellas en su frente, pero un espíritu, ¿ve? Porque si él estuviera parado aquí, el milenio estaría en proceso. Él nunca vendrá a la tierra otra vez hasta que él encuentre a la iglesia en el aire. Nosotros seremos arrebatados para encontrarlo a él en el aire. Luego él regresa con su iglesia. Así que él no pudiera estar aquí en la tierra de esa forma, sino únicamente a medida que su espíritu está dentro de su iglesia. 83. Ahora, ¿creen ustedes? Ahora, el ángel del Señor me dijo, como usted probablemente lo ha leído en mi libro, yo no sé, pero él, usted lo leyó muy bien. ¿Recuerda en Green's Mill aquella noche cuando él me habló y me dijo, si tú logras que la gente te crea y eres sincero cuando ores, no hay nada que se oponga delante de tu oración? Dije yo, ellos no me creerán. Yo no tengo educación. Él dijo, así como a Moisés le fueron dadas dos señales para una vindicación, así también a ti. Dijo, primero tú tomarás la mano de la gente y sabrás lo que está mal. Después de eso, si eres sincero, vendrá a suceder que tú sabrás los mismísimos pensamientos del corazón de ellos. Y él dijo, ellos tendrán que creer esto. ¿Cuántos recuerdan que eso fue profetizado cuando yo estuve aquí la primera vez? Mejor dicho, años atrás. Yo les dije que vendría a suceder. Ahora vean si sucedió o no. Usted solo míreme a mí ahora, como yo. Pedro y Juan pasaron por la puerta y al hombre que estaba cojo dijeron, míranos. Ellos lo miraron a él porque ellos estaban tratando de captar su atención. Esa es la razón que Jesús dijo, mujer, dame de beber. Ve, usted es un espíritu dentro de ese cuerpo. Eso es con lo que estoy lidiando. Es el espíritu ahí adentro. Ahora, yo no lo conozco por mi espíritu y usted no me conoce, pero Dios nos conoce a ambos. Así que, por lo tanto, se requiere que haya algo dentro de mí para decirle a usted. Entonces usted sabrá si es la verdad o no. Si es la verdad, bueno, entonces viene de Dios. Si no es la verdad, no es de Dios. Eso es lógico, ¿no es así? Usted no está aquí por usted mismo, usted está aquí por alguien más, por una mujer, es su esposa y ella no está aquí. ¿Cree usted que Dios me puede decir que está mal con ella? ¿Creería usted entonces? Ella tuvo una apoplejía. Eso es correcto. ¿Cree usted que ella va a ser sana ahora mientras ese espíritu está sobre usted? Cuando usted vaya a ella, ponga sus manos sobre ella en el nombre del Señor Jesús. No dude. Ella saldrá de eso. Se puede ir ahora y crea. Dios lo bendiga. ¿Creen ustedes? ¿Creen ustedes? Pregúntele al hombre si esas cosas estaban correctas. Solo tengan fe ahora. Sean muy reverentes, reverentes, mientras que pueda estar de pie. 84. Nosotros somos desconocidos uno del otro. Yo nunca la he visto en mi vida. Usted es más joven que yo. Yo nunca la he visto a usted. Pero quizás esa mujer que se encontró con nuestro Señor en el pozo en aquella ocasión, ella probablemente era más joven que lo que él era.
Y esa era la primera ocasión que ellos se encontraban. Y aquí nos encontramos, igual que ellos se habían encontrado. Mire, usted es un ser humano. Yo soy un ser humano. Yo no la conozco. Usted no me conoce. Pero siendo cristianos, entonces tenemos un padre que nos conoce a ambos. Si él me puede decir algo por lo que usted está aquí, o algo que usted ha hecho, algo que usted no debería haber hecho, si él le puede decir a usted lo que ha sucedido, seguramente que usted puede creer que estará correcto lo que él dice que vendrá a suceder. Si él le dice lo que ha sucedido. Ahora, si yo viniera aquí y dijera, Dios me ha dado un don de sanidad, y yo pusiera mis manos sobre usted, gloria a Dios, sea sanada. Usted pudiera creer eso. Eso pudiera ser verdad. Eso es correcto. Yo creo eso con todo. La Biblia así lo dice. Pero mire, vayamos más allá de eso. Nosotros hemos tenido ese día. Vayamos más allá de eso. Y ahora, ¿qué si él se parara aquí ahora y le pidiera decir quién es usted, lo que usted quisiera y los deseos de su corazón, del secreto de su corazón y las cosas en su vida que usted necesitara o que no debería haber hecho? Si esas cosas no están debajo de la sangre, él sí las expondrá. ¿Ve? Ahora, porque si están debajo de la sangre, ellas están en el mar del olvido. Ningún hombre puede desenterrar esas cosas. Eso es correcto. Usted es cristiana. La vibración de su espíritu. Eso es lo que yo lo llamo. Yo sé que es una onda. Usted se siente bienvenida. Usted me cree. Usted cree eso. ¿Ve? Tan pronto como usted se acercó, yo supe eso. Usted pudiera haber sido una engañadora que se acercó aquí y luego, ¿qué hubiera sucedido? Usted ha oído lo que le sucedió a ellos. Muchos están paralizados esta noche. Muchos están en la tumba por hacer eso. No estamos jugando, iglesia. Estamos sirviendo a un Dios. Usted está muy nerviosa. Tiene mucho ha tenido en su mente. Una vida difícil. En su vida pasada, mucha preocupación y tribulaciones. Usted también sufre de una hernia. Ahora, ¿cree usted que yo soy su profeta o su siervo? ¿Y piensan ustedes que eso lo adiviné? Espere un momento. Y ella tiene un contacto muy bueno con Dios, esta damita. Yo no sé lo que le dije, pero lo que haya sido fue la verdad. ¿Es correcto eso? Ahora, si nos tenemos que quedar con esta mujer un momento, siendo que ella, uno le puede hablar a ella, tiene un espíritu muy fino, sí, nerviosismo, eso es correcto, y una condición nerviosa, y Satanás la molesta al respecto, le dice que usted va a perder su mente y todo, pero usted está, él está mintiendo, usted tiene una hernia, yo creo eso, está esperando ser operada, pero eso, usted también tiene venas varicosas en su pierna, eso es correcto, usted también tiene a alguien en su corazón. Esa persona está aquí, su esposo. ¿Piensa usted que si Dios me puede decir lo que está mal con su esposo, lo creerá usted? Su espalda. Eso es correcto. Aquí está algo más. Yo veo aparecer a un niño. Usted está orando y está interesada en un niño. Hay algo mal con ese niño. Es porque él no aprende muy bien. Eso es verdad. Así dice el Señor. Esas cosas son verdad. Lo acepta todo. Un boleto de liberación de parte de Dios para usted, se puede ir y será exactamente como usted lo ha creído. Dios sea con usted. 85. ¿Creen ustedes? La congregación dice amén. Tengan fe, tengan fe. No la conozco a usted. Nosotros somos desconocidos uno del otro. ¿Qué dice, señora? Usted me ha encontrado antes y usted me conoce. No la conozco, ¿ve? Mucha gente me conoce solo al venir a las reuniones y por estar en lugares como esos, pero yo no supe. No sé nada tocante a usted, ¿ve? ¿Cree usted que yo soy su siervo? ¿Cree eso? Usted tiene una hernia. Eso es lo que está mal con usted. Usted tampoco es de esta ciudad, sino de Alberta, de un lugar llamado Hickston. Eso es correcto. ¿Cree usted que Dios me puede decir quién es usted? ¿La ayudaría eso, señora Brown? Ahora, usted me puede ir y ser sana. Se puede ir y ser sana. Dios la bendiga. ¿Cree usted que Dios me puede revelar cuál es su problema? Usted está grave. Usted está esperando una operación, según el doctor, un hombre fuerte.
Es un problema de mujer. Usted no cree en operaciones. Esa es la razón que usted ha venido a mí para que ore por usted. Y usted sintió dentro de su corazón cuando usted oró que si usted pudiera subir a esta plataforma y yo pusiera mis manos sobre usted, que usted no necesitaría la operación. Si esa es oración, levante su mano. ¿Cómo sé yo lo que usted le pidió a Dios? Venga aquí, en el nombre de Jesucristo, que su deseo sea concedido. Amén. No dude, crea. Ahora, usted es una desconocida para mí. ¿Cree usted que Dios me puede decir cuál es su problema? ¿Piensa usted que su hombro se pondrá bien? ¿Qué tocó usted? Todo estará bien ahora. Veo a una mujer más robusta aparecer aquí. Usted está orando. Muy bien. Su fe la salvó ahora. ¿Qué tocó ella? Esa pequeña dama sentada allá con un sombrero negro puesto mirándome. Sí, usted, su problema del estómago. La ha dejado usted ahora. Se puede ir. Coma su cena. Jesucristo la sana. Todo terminó ahora. Vaya a comer. Tenía una úlcera péptica en su estómago. Todo terminó. ¿Qué de esos dolores de cabeza sentada allá atrás, jovencita? ¿Cree usted que Dios puede sanar dolores de cabeza y sanarla? Sí, usted tenía más fe de la que usted pensaba que tenía. ¿No es así? Sus dolores de cabeza terminarán ahora. Francamente, usted no los tiene ahora. ¿Qué tocó ella? Solo piensen. ¿Qué tocó ella? Ella tocó al sumo sacerdote. Esa mujer sentada allá muy atrás con artritis. ¿Cree usted que Dios la sanará allá atrás? Esa mujer con anteojos. Yo no la conozco a usted. Nunca la he visto a usted en mi vida. Pero usted estaba sentada allá atrás orando. Si eso es verdad, póngase de pie. Dios la bendiga. Usted nunca estará inválida con eso. Los reto a ustedes que le crean a él. No conozco a esas personas. Yo nunca las he visto, pero mi Señor las conoce. El hombre sentado como el segundo del cuarto de allá atrás, sufriendo de problemas de estómago. ¿Cree usted que Dios lo sanará? ¿Lo acepta? Dios lo bendiga. ¿Tiene usted una tarjeta de oración? ¿Tiene usted una tarjeta de oración? Si la tiene usted, usted no la necesita. Amén. Dios puede curar diabetes. ¿No puede él? Muy bien. Se puede ir creyendo. Solo tenga fe. Él sana nerviosismo también. ¿No cree usted eso? Siga caminando diciendo, gracias, Señor. Solo crea con todo su corazón. Venga, él sana artritis. ¿Cree usted eso? Entonces solo siga caminando. Sí, Señor. Espere un momento. Algo sucedió. Venga aquí. Por supuesto. Vemos que usted está caminando en un bastón. Yo no mencionaré eso, pero su diabetes y su problema de corazón, ¿cree usted que Dios lo sanará? ¿Qué lo hará a usted? ¿Lo sanará a usted? ¿Usted cree que Dios lo sanará? Siga caminando, diciendo, gracias, Señor. Se puede ir, sea sano. Diga, gracias, Señor. ¿Creen ustedes todos? La congregación dice amén. Solo tengan fe, no duden, crean con todo su corazón. ¿Qué de ese problema de la vesícula sentado allá cerca de la pared? Usted se mira muy sincero. Yo no lo conozco. ¿Lo conozco? Somos desconocidos uno del otro. Pero aquello es su problema. Eso es correcto. ¿No lo es? ¿Somos desconocidos uno del otro? Levante su mano. ¿Era ese su problema? Muy bien, Señor. Usted estaba allá orando, queriendo que Dios lo tocara. Usted lo tocó a él y él me tocó a mí. Ahora, claro, Señor Ron, usted se puede ir a casa. Sea sano. Dios lo sana. Ese es su nombre. ¿No lo es? Si eso es correcto, levante su mano. Yo nunca lo he visto. ¿Creen ustedes? La congregación dice amén. ¿Cuántos de ustedes creen con todo su corazón? Amén. Miren, es Cristo que está aquí, amigos. Yo les quiero mostrar algo a ustedes. Mis hermanos aquí son hombres de Dios. Ellos tienen tanto derecho de orar por los enfermos como yo. Vengan aquí, hermanos. Vengan aquí. Pónganse en cada lado y formen una fila doble. Aquí mismo quiero que ustedes se den cuenta que cuando me vaya, no tienen que esperar que vuelva a venir. Aquí están hombres de Dios que también oran por los enfermos. Solo formen una fila doble aquí ahora. Vengan a ambos lados de mí. No quiero dejar a la congregación pensando que solo algún evangelista tiene que venir y orar por los enfermos. Yo les quiero mostrar a ustedes que Dios sana a los enfermos por medio de las oraciones de estos hombres.
¿Cuántos de ustedes aquí tienen tarjetas de oración? Levanten su mano. Fíjense en sus números. Todas las A primero. Formen una fila aquí. No esperen. ¿En dónde nosotros, en dónde ustedes se quedaron? ¿Alguien habla con el hermano Brano? Muy bien. Yo, muy bien. ¿Qué antes? ¿Qué tomemos? Esperen un momento. Si ustedes no esperan, nos confundiremos todo. Estas personas aquí que tienen las tarjetas de oración con la letra A, entren a la fila. Es A y B. Entren a la fila aquí. Los que están en esta sección aquí, formen una fila aquí. A y B. Miren, en esa sección únicamente. Esperen un momento. Tomen aquel lado allá. Los llamaremos a todos. Esperen un momento. Miren, esperen un momento. Hasta que los llamemos a todos. ¿Ven? Los llamaremos a todos. Todos en este lado con la letra A y B. Ahora tendremos que tomar a estos aquí y dar la vuelta por atrás en la otra dirección cuando oremos por ellos. ¿Ven ustedes? Tenemos que llamar un lado a la vez. Todos con la letra A y B. Formen una fila en este lado. Muy bien. Miren, tan pronto como este lado pase, esta fila de en medio venga por este lado después que ellos pasen. Y tan pronto como ellos pasen, este lado venga. Todos los que creen y pasen por aquí, con toda la fe en Dios, están temerosos, no temáis. Yo soy, dijo el Señor Jesús. ¿No creen ustedes que es Él? ¿Cuántos creen que es Él? Ahora miren, si Él está aquí, así como Él me hizo un vidente, Él hizo a estos hombres ministros. ¿Ven? Ellos tienen el mismo espíritu que yo tengo, el mismo Dios, el mismo Espíritu Santo, el mismo cargo delante de Dios de orar por los enfermos, las mismas manos, el mismo espíritu, la unción de ellos. Nos vamos a parar aquí juntos y orar por cada uno de ustedes a medida que pasan, poniendo manos sobre ustedes. Y cuando ustedes pasen por aquí, actúen como que fueron sanados. Pasen por aquí diciendo, gracias, Señor. Y regresen allá y verán que los dejaron ustedes sus problemas de estómago y todas esas otras cosas. ¿Lo creerán ustedes? 89. Oremos ahora juntos mientras inclinamos nuestros rostros. Señor Jesús, tú estás aquí. Tú mismo te probaste estar aquí, Señor, por todo el edificio, diciendo a la gente, llamándola. Aquí están parados tus siervos, Señor. Y yo quiero que esta gente aquí sepa que tus siervos, ellos no tienen que esperar que venga alguna persona especial, algún evangelista especial. Pero Dios, ellos pueden ir y llamar al pastor de ellos. Ellos son tus siervos y aquí están ellos. Cuando yo los llamé, ellos se pararon allí mismo ante la congregación como verdaderos soldados. Ellos son creyentes. Ellos están listos, ungidos, para poner sus manos sobre los enfermos. Y Dios Todopoderoso, quien resucitó a Jesús, quien es nuestro Salvador, quien se para en nuestros medios esta noche, úngenos, Señor, úngenos con tu Espíritu Santo, que cuando nosotros pongamos manos sobre esta gente, que las bendiciones de Dios vengan sobre ellos y que cada uno de ellos sea sanado. Concédelo, Señor. Empezaremos a pasar por aquí y oraremos por ellos en el nombre de Jesucristo. Y Satanás, tenemos algo que decirte a ti. Queremos decirte que tú has engañado a la gente hasta donde la vas a engañar. Tú no tienes derechos legales para detenerlos. Jesucristo te quitó todo derecho que tú tenías cuando Él resucitó de los muertos. Él triunfó sobre ti y tú no eres nada sino un fanfarrón. Y Él está aquí esta noche para descubrir tu fanfarronada y exponerte y decirte quién eres tú. Y tú no puedes detener a esta audiencia por más tiempo. Nosotros tomamos esta audiencia. Esta gente enferma aquí, los hijos de Dios, en el nombre de Jesucristo, para echarte fuera de ellos. Y tú los tendrás que dejar. Nosotros vamos a poner nuestras manos sobre ellos para cumplir la palabra de Dios. Cuando ellos pasen por aquí, sus corazones estarán llenos de la gloria de Dios. Y se irán de aquí alabando a Dios. Ellos serán sanados y habrá un avivamiento. Oh Dios, concédelo en el nombre de Jesucristo. Que sea así por medio de Jesucristo nuestro Señor. Ahora, mientras la congregación tiene sus rostros inclinados, si ustedes no pueden orar, canten mientras alguien dirige las alabanzas. Solo creer, solo. Ahora, cada uno, a medida que pase, crea ahora a medida que pase.
Ore, hermano, a medida que la gente pasa por la fila de oración, las palabras del hermano Branham no siempre son comprensibles. En el nombre de Jesús. En tu nombre creemos, en tu nombre de Jesús. Concede la sanidad. Yo le amo, porque Él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. Oh, cuánto amo a Jesús. ¿No lo aman ustedes a Él? ¿No es Él maravilloso? Oh, esto es para mí como el cielo. ¿Pueden ustedes? Oh, yo no soy una persona que me emociono. Yo no creo que me emocioné excesivamente, pero yo sencillamente siento un verdadero dulce sentir, como si el Padre Celestial estuviera diciendo, bien hecho, ¿se oró por todos? ¿Cuántos creen que ustedes van a ser sanados ahora? Levanten su todos. Miren el Espíritu de Dios durante la reunión, vindicándose. Eso es exactamente lo que Él dijo. Únicamente hay una cosa que les impide de eso. Si no lo creen, no sucederá. Si ustedes lo creen, tiene que suceder. Ya está terminado, ¿ven? Es una obra terminada. Oh, ¿no es Él maravilloso? Oh, yo le amo, porque Él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. El hermano Branham habla con alguien en la plataforma. ¿Ella ha pasado por eso? ¿Qué le pasa a la muchacha? ¿Simplemente se encuentra agitada? El hermano Branham empieza a tararear, yo le amo, porque Él a mí me amó y me compró mi salvación. El hermano Branham habla con alguien, allá en la cruz. Inclinemos nuestros rostros un momento. Padre Celestial, yo sé que allá en la audiencia está una sentada a quien Satanás ha ligado y él está tratando de detener a la mujer. Dios concede que él la deje, una persona amorosa. ¿Por qué ella no debería ser libre? Te pido que tú lo concedas, Padre. Por medio de Jesús, tu Hijo, lo pedimos. Amén. Porque Él a mí me amó y me compró la salvación allá en la cruz. ¿Hay aquí un pecador que le gustaría aceptar a Cristo como su Salvador? En la presencia de Dios ahora, ¿se pararía usted y diría, yo lo acepto a Él como mi Salvador? ¿Habría uno aquí que se ha descarriado y le gustaría venir de nuevo a Dios ahorita bajo la unción del Espíritu Santo? Dios te bendiga, hijo. Dios te lo conceda en el nombre de Jesucristo. Yo te doy el deseo de tu corazón. Regresa ahora a la casa de Dios, invocando su nombre y vive verdadero a Él. Pastor, yo aprecio mucho este fino compañerismo. ¿Por qué no pidió usted? Ese es un verdadero pastor. Deja que su congregación pase y no pide por él mismo. Esa sangre se detendrá. Dios lo bendiga, hermano. Cogí su mano y había una vibración que se movía. ¿Se pudiera haber convertido en un cambio? Usted estará bien ahora. Nunca me dijo ni una palabra tocante a ello. Nunca lo mencionó. Lo acepté cuando él estrechó mi mano. Dios lo bendiga, pastor. Dios los bendiga, congregación. Al venir Jesús, nos veremos a los pies de nuestro. Dios bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos. Dios los bendiga, hermanos. Dios los bendiga, hermano. Seremos Dios en Jesús. Un redil con nuestro buen pastor. Mientras que les entrego a su pastor, inclinemos nuestros rostros y cantemos suavemente. Al venir Jesús, nos veremos. Que el Dios del cielo siempre sea con ustedes. Siempre les dé gracia. Estaré orando por ustedes. Ustedes oren por mí hasta que nos volvamos a encontrar. ¿Encontrar dónde? A los pies de nuestro Salvador, al venir Jesús. Dios lo bendiga a usted, pastor. Dios los bendiga. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Edith. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. Hemos concluido con este glorioso mensaje titulado Yo soy, no temáis, predicado en Grand Prix. Canadá, día 17 de mayo del año 1961, que quede bien guardado en cada uno de nuestros corazones, amados.
Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Continuamos con este compañerismo y nuestro siguiente mensaje a ser lecturado se titula Señores, quisiéramos ver a Jesús. Predicado en Doctor Craig, BC, Canadá, el día 19 de mayo del año 1961. Iniciamos, párrafos 1, dice, muchas gracias, el Señor les bendiga. Buenas tardes, es un privilegio estar esta noche aquí en Dawson's Creek una vez más. Hace 9 años tuve la gran oportunidad de estar. Estuve aquí en unas pequeñas vacaciones y prediqué en alguna de las calles que están enfrente. Estoy todo desorientado. La ciudad ha crecido tanto. Desde la última vez que estuve aquí estaba el hermano Hunter. Tuve un servicio con él. Entonces decidí que si el Señor me daba otras vacaciones, pues yo estaría regresando para acá otra vez. Por lo tanto, quiero darle la honra a nuestro Señor y quiero tener compañerismo con ustedes, hermanos y hermanas de la misma preciosa fe. Así que se me ha concedido que pueda estar 3 noches en este pequeño lugar tan ameno llamado Dawson Creek. Estoy muy feliz de poder reportarles que estuve 3 noches en la ciudad vecina de Grand Prairie y el Señor nos bendijo grandemente allí y estamos muy agradecidos por ello. Y estamos creyendo que Él hará de la misma manera aquí porque Él es el mismo Dios aquí como lo es allá y Él es Dios en todo lugar. Párrafo 2. Por lo tanto, pensé que en esta noche, usualmente cuando estoy en los Estados Unidos, entre gente que conozco, ustedes saben, y con los que he tenido varios servicios, normalmente tomo un cierto texto y hablo por unos momentos, y luego en campañas grandes, pues el administrador normalmente es el que predica, y yo solo salgo de mi cuarto de oración, y entro para hablar alrededor de 5 o 10 minutos, y luego hago un llamado a la oración. Pero pensando que en esta noche, y podremos platicar como uno al otro por un momento para relacionarnos un poco más, y luego creo que sería preferible si solo nos conocemos un poco mejor. Y sabemos que somos cristianos y conciudadanos del reino del cielo. Y siendo de esa manera, y quizás sin habernos conocido antes en la vida, entonces es grato que nos familiaricemos un poco más. Pensé que haciendo eso podré tener un gran tiempo concediéndolos, conociéndolos y seré una y será una especie de introducción para las reuniones. Creo que el micrófono se ha desconectado, no estoy seguro, pero escuché mi voz, dejó de hacer eco allá arriba. Ahora ya regresó. Así que pensé darles una especie de adelanto de los detalles de las reuniones. Párrafo 3. Normalmente cuando estamos yendo a una ciudad o una nación, el Señor me ha permitido ir prácticamente a cada nación del mundo, llevando a cabo reuniones. Y estamos muy agradecidos con Él por esta oportunidad. Con mi falta de educación y demás, y de lo que se necesita para ser un ministro, Él me ha concedido por su gracia otra manera de hablarle a su pueblo. Eso es introduciéndoles la escritura de Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. El resucitado Señor Jesús. Y en esto, por medio de ver visiones, lo cual ha sido algo que se me ha permitido tener el privilegio de verlas de parte de Dios desde niño. Sin duda muchos de ustedes han leído los libros y demás del testimonio de mi vida y tal vez han estado en algunos de los servicios. Párrafo 4. Pero las visiones no sanan a nadie. Ninguno pudiera sanar a otro. Y la mayor parte de mis servicios se basan, por supuesto, en la salvación. La sanidad divina es algo menor. Y ninguno puede hacer de una cosa menor a algo mayor. Pero el 86% del ministerio del Señor fue sanidad divina. Él hizo eso para captar la atención de las personas. Así como un precioso amigo mío, uno de mis primeros administradores, y estuvo conmigo hasta que llegó a estar muy anciano para viajar. Creo que una de sus iglesias está aquí en la ciudad, llamada la Alianza Cristiana Misionera, el doctor F. F. Bosworth. Él me solía decir, decía hermano Branham, la sanidad divina es la carnada que usted pone en el anzuelo. Usted nunca le muestra al pez del anzuelo, usted le muestra la carnada.
Él muerde la carnada y agarra el anzuelo. Así que de esa forma, más o menos, es como se usa la sanidad divina. El Señor hace algo para mostrar que Él está presente. Y cuando la atención de la gente se atraída, es atraída para ver la presencia del mismo Dios, quien los hizo a ellos y los juzgará en el juicio. Ellos entonces están dispuestos a venir a su línea. Así que yo estoy agradecido por la oportunidad. Párrafo 5. Al hacer esto, muchas veces las audiencias son numerosas y nosotros les damos una tarjeta de oración para que tenga un número. Luego llamamos esos números a la plataforma y oramos por ellos. Ahora, yo nunca he sanado a ninguno en toda mi vida, pero yo he visto al Señor sanar decenas de miles con declaraciones documentadas por doctores y grandes hospitales como el de los hermanos Mayo. Y lo he visto a él en mi corto ministerio de 28 años para él, con declaraciones documentadas, resucitar a 4 personas muertas hasta este día, que ya habían pasado más allá de la cortina del tiempo, y fueron resucitadas, de las cuales tenemos las declaraciones de los doctores quienes las pronunciaron muertas, y regresaron a vida. Y muchas veces ellos fueron vistos en visiones, como la de Noruega, o mejor dicho, creo que en Finlandia, hace unos cuantos años. Fue visto en una visión 3 o 4 años antes que sucediera. Yo hice a todos que lo anotaran en sus Biblias a través de las naciones y demás, y cuando sucedió, ellos vieron entonces que estaba correcta. Párrafo 6. Y creo verdaderamente que los dones y los llamamientos son sin arrepentimiento. Creo que esos son dones que provienen de Dios. Y creo que cada iglesia local debería tener 9 dones espirituales operando en ella, de acuerdo a 1 Corintios del capítulo 2. Ahora, nosotros somos, en la manera de enseñar mía, yo no pertenezco a ninguna organización. Una vez pertenecí y fui ordenado en la iglesia misionera bautista. Y luego renuncié a ella, no porque había algo mal en la iglesia, sino porque me podía parar entre el pueblo en la brecha y ser un hermano para todas las personas. Párrafo 7, por último. Y la poca influencia que yo tenía, que podía impartir de parte del Señor, no la dirigiría a una cierta organización, sino que sería para todas las iglesias y sería para todas las personas. Y esa fue mi escogencia al hacer así. Es un gran privilegio esta noche estar en esta iglesia. Esta organización aquí a la que pertenece esta iglesia, lo cual entiendo que es la Iglesia Unida, no creo haber tenido alguna vez antes el privilegio de hablar en el púlpito de la Iglesia Unida, y considero esto un gran privilegio. Confío que Dios bendecirá esta directiva de síndicos, la que nos permitió usar este hermoso edificio para la adoración de Dios. Que el Señor bendiga a esos hermanos, bendiga al pastor, que crezca a ser una poderosa, poderosa iglesia, más de lo que es ahora, si eso fuera posible, y toda iglesia que está representada aquí. Nosotros únicamente representamos una sola cosa, ese es Cristo. Creo que Él es el objetivo principal de nuestra adoración y nuestra dedicación. Algunas personas van en una dirección y algunas van en otra. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos y recordando, hemos iniciado una nueva lectura, un nuevo mensaje titulado Señores, quisiéramos ver a Jesús, predicado en Dawson Creek, BC, Canadá, día 19 de mayo del año 1961. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 8 al 14. Amén. Dios lo bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, señores, quisiéramos ver a Jesús. Párrafo 8. Como en una ocasión que entré a un edificio, estaba ahí un ministro metodista, el reverendo Arnie Clark. Yo era un ministro bautista en esa ocasión. El señor Boannon estaba sentado allí, Charlie Boannon, el cual era el maestro masón anteriormente. Él era el superintendente de la compañía donde yo estaba trabajando.
El padre Halpin, un sacerdote irlandés, entró y él dijo: ahora, ¿qué deberíamos hacer todos nosotros ahora? Todos estamos sentados juntos. Y el anciano sacerdote hizo un comentario que siempre se me ha quedado muy bien grabado. Él tomó un pedazo de papel y dibujó un bloquecito y escribió: Los Ángeles. Él dijo, y luego él dibujó varias líneas que se dirigían hacia los ángeles. Él dijo, ahora, aquí está Billy, ese era yo. Él dijo, él va en lo que llamamos la línea de Pensilvania. Dijo, aquí está el hermano Clark, y él va en lo que ellos llaman la línea sureña. Y las diferentes personas tenían sus líneas a donde iban. Dijo, todas ellas se dirigen a los ángeles, solo quédense en el tren de cada uno. Así que yo pensé que en un tiempo como ese, ese fue un comentario muy bueno para un sacerdote irlandés. Y así que eso tiene mucha verdad en ello. 9. La cosa principal no es lo que uno cree, sino en quién uno cree. Eso es. Y nosotros creemos esta noche que Jesucristo es el Hijo de Dios, que nació de la Virgen María, sufrió bajo Pilato, fue crucificado y resucitó al tercer día y ascendió al cielo y se sienta a la diestra en la majestad de Dios esta noche, viviendo siempre para interceder sobre nuestra confesión. Por lo tanto, Él no puede interceder por nosotros hasta que primero confesemos que Él ya ha hecho la obra. Amén. Es una obra terminada. Ahora, pudiera ser esta declaración que toda sanidad, toda salvación es lo que Dios ya ha logrado por nosotros por medio de Cristo. Ya es una obra terminada. Ahora, tengan eso en mente mientras se ora por ustedes, o mientras ustedes les dicen a sus amigos que no hay nada que podamos hacer para mejorarlo, nada que podamos hacer más allá de eso. La única cosa que podemos hacer es enseñarlo, ¿ven? Lo que ya ha sido obtenido. Dios mismo hizo esto por nosotros en el Calvario, y allí Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Es tiempo pasado. Ahora, depende de ustedes y de mí asignar la fe dentro de nosotros para aceptar lo que Cristo ya ha hecho por nosotros. Y en el momento que lo aceptamos y confesamos que Él ya lo ha hecho, entonces Él está sentado a la diestra de Dios para interceder sobre nuestra confesión. Párrafo 10. Ahora, la palabra confesar, allí en la misma palabra que los ministros aquí sabrán esto, dice profesar, pero profesar y confesar es la misma palabra. Al profesar que ya fue hecho, es confesar. Proviene de la misma palabra griega. Y nosotros sabemos que debemos confesar que Él ya lo ha hecho. Y Él no lo puede hacer hasta que lo confesemos. Y entonces Él es el sumo sacerdote para interceder sobre lo que nosotros confesamos que Él ya ha hecho por nosotros. Eso produce una fe en una obra terminada que Cristo hizo por nosotros en el Calvario. Es así de sencillo. Ahora, eso es el Evangelio sin adulteración. 11. Ahora, en estos días, cuando uno habla de sanidad divina, es una cosa bastante delicada entre muchas de las iglesias, lo cual en América, muchos de ustedes presbiterianos saben que hay una gran investigación en proceso y la están publicando los periódicos por toda la nación y demás, que debemos regresar
a la Iglesia Presbiteriana, a la enseñanza apostólica temprana del bautismo del Espíritu Santo, hablando en otras lenguas, teniendo servicios de sanidad y lo demás en las reuniones. Muchas de las grandes iglesias en los Estados Unidos están tratando de regresar a ese programa. El gran Billy Graham, recientemente en su declaración en un sermón, dijo: "Nosotros no podemos ignorar más a la iglesia pentecostal", dijo, "porque es una de las más grandes iglesias en crecimiento", lo cual la iglesia pentecostal está sobrepasando en crecimiento a todas las iglesias puestas juntas, la organización de los pentecostales. El periódico católico, Nuestra Visita Dominical, el año pasado declaró que la Iglesia Católica universalmente anunció 1 millón de convertidos el año pasado, pero la Iglesia Pentecostal por sí registró 1,500,000 convertidos el año pasado. Así que eso sobrepasa todas las otras iglesias debido a su asociación evangelística alrededor del mundo. Y por supuesto, esos son ministros que son muy reconocidos. ¿Y cuántos más de los otros de los que no sabemos nada? 12. Ahora, pero Pentecostés no es una organización. Pentecostés es una experiencia que es para todo creyente. Pentecostés no puede ser organizado. Pentecostés es una experiencia. Es para la Iglesia Anglicana. Y es para la Iglesia Unida, y es para la Metodista, y es para la Bautista, y es para los presbiterianas, para las presbiterianas. El que quiera puede venir. Es una restauración de regreso al mensaje apostólico, el cual la Iglesia Católica misma lo inició en una ocasión. La Iglesia Católica en el principio era una iglesia pentecostal. Y luego, por supuesto, formó su organización 300 años después en el Concilio de Nicea. Formaron lo que ellos llamaron la Organización de la Gran Iglesia Cristiana Universal. Y desde ese entonces vino Martín Lutero y Juan Wesley y siguió con los demás hasta llegar a tener ahora 900 y algo de diferentes organizaciones. Pero la base de todo el cristianismo es Pentecostés. Y si esa fue la idea de Dios de la iglesia al principio, Dios es infalible y no puede cambiar. Es su idea de la iglesia hoy. 13. Y esa es una experiencia que puede tener cualquier hombre que pertenezca a cualquiera de esas organizaciones. Él puede tener la misma experiencia en la organización en la que él está. La cosa principal es solo recibir la experiencia. Ahora, para continuar, nos gustaría decir que cada noche los muchachos vienen, y mi hijo principalmente, y ellos reparten a la gente una tarjeta de oración. Él tomó las tarjetas de oración y se para delante de ustedes y las mezcla todas y da a cualquiera que quiera una tarjeta de oración. Ahora, traten de estar aquí mañana en la noche, no más tarde que las siete y media, para que no interrumpamos los servicios. Venimos entonces esa noche. No tenemos manera de saber de dónde vamos a llamar. No sabemos de dónde pudiera ser. Pudiéramos empezar de la 1 a la 15 o 20, o quizás empecemos de la 20 y llamemos en dirección opuesta, o empecemos de la 50 y seguimos adelante en esa dirección, o en dirección opuesta. Solo las mezclamos para que la gente no se reúna y diga: "Ahora, si yo no tengo el número, si no tengo del 95 al 100, no la quiero". ¿Ven? Pero ustedes no saben de dónde van a ser llamadas. Nosotros esperamos hasta que llegamos allí. 14. Y entonces eso hace que el espíritu se empiece a mover en el edificio.
Luego, en la audiencia, la gente le empieza a creer a Dios. Y el Espíritu Santo se dirige a la audiencia y escoge. Los llama de allá de la audiencia, en donde sea que estén. Así que el Espíritu Santo no está ligado a una tarjeta de oración y lo demás. Y la tarjeta de oración es únicamente un número para evitar que sea como, por ejemplo, yo diría que en esta noche hay probablemente 200 personas aquí. Yo no soy muy bueno para calcular multitudes, pero yo diría que eventualmente quizás habrá 150, 200 personas. Bueno, entonces, si es así, yo diría que en este grupito probablemente habría 50 personas que quisieran que se orara por ellas. Preguntémoslo, ¿cuántas personas aquí están, tienen una enfermedad que les gustaría que Dios la sanara? Levanten sus manos, todos, por todas partes, ¿ven? Más de la mitad de ellas. Ahora, ¿quién va a ser el primero en llegar a la plataforma? Allí es donde uno tiene que tener tarjetas o alguna manera de hacerlo. Ahora, mañana en la mañana tengo entendido que a las 9 en el Hotel Windsor va a haber un desayuno. Me imagino que usted ya ha anunciado eso. ¿Lo anunció, hermano? Eso está bien. Y yo voy a predicar, ¿correcto eso? En el desayuno. Estaremos contentos si pueden estar. Yo creo que es un desayuno abierto al público, para toda la gente. Estaríamos muy contentos que ustedes pudieran atender. Y entonces mañana, en la noche, otra vez a las 7:30. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos con este nuevo mensaje titulado, Señores, quisiéramos ver a Jesús, predicado en Dawson Creek, BC, Canadá, día 19 de mayo del año 1961. Hermana Margarita, por favor, párrafos 15 al 21. Sí, hermanos. Dios les bendiga. Continuamos con la lectura de su grandioso mensaje. Señores, quisiéramos ver a Jesús del año 61-05-19. Párrafo 15. Ahora inclinemos nuestros rostros por un momento mientras le hablamos al autor del libro que vamos a leer. Bondadoso y poderoso Dios, quien antes que aún hubiera un átomo en el aire o una molécula o un átomo, tú eres Dios. Y en ese gran ser llamado Dios había atributos. Había un atributo de ser Padre, un atributo de ser Dios, un atributo de ser un sanador, un atributo de ser un salvador, y no había nada para salvar ni nada para adorarte. Así que tú solo eres la gran fuente de toda inteligencia, y tú creaste ángeles, y luego tú llegaste a ser Dios, y luego de allí tú creaste al hombre y lo demás. El hombre cayó, y el gran atributo de Dios se despliega él mismo esta noche como un salvador. Y cuando tú creaste al hombre, tú llegaste a ser un padre. Y ahora los hombres han adquirido enfermedades en ellos debido a la caída. Por lo tanto, el gran atributo de Dios, lo cual es de ser un sanador, ahora él mismo se despliega sobre la tierra como Cristo el sanador. Párrafo 16. ¿Cuán agradecidos estamos por estos atributos que han sido desplegados en nuestras propias vidas? Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque algo ha sucedido en nosotros que nos ha sacado de las cosas del mundo para llegar a la asociación con el Dios vivo, todopoderoso, como hijos e hijas. Nuestros corazones tiemblan con gozo debido a esta experiencia. Estamos felices, Padre, y nos estamos tratando de asociar con otros para que otros puedan disfrutar estas grandes bendiciones redentoras que han sido dadas a nosotros por medio del sufrimiento de nuestro Señor. La salvación de las almas, el Espíritu Santo obrando entre el pueblo y el ver sanidades y milagros llevados a cabo
y la mano de Dios vivo moviéndose entre nosotros, estamos muy agradecidos por eso. Padre, te pido que tú bendigas a nuestros hermanos y hermanas por todo Dawson Creek y sus regiones de alrededor. Que no haya una persona enferma o afligida entre nosotros cuando terminemos los servicios. Párrafo 17. Bendice a tus ministros, Señor, que el impacto de nuestra reunión empiece un avivamiento achapado a la antigua por toda la provincia y que grandes señales y prodigios acompañen a este avivamiento. Nosotros creemos que estamos viviendo en el tiempo del fin, Padre, así como estamos en el fin de este día de 24 horas, creemos a medida que el sol se está poniendo a lo largo del horizonte del oeste, que también el sol de la civilización se está poniendo y el fin del tiempo está a la mano y el sol de justicia está listo para nacer y en sus alas traerá salvación. Concede, oh Señor, que estas sean cosas vitales para el pueblo, para que ellos puedan captar estas pequeñas verdades y aferrarse a ellas y recordar que algún día cada uno de nosotros se tendrá que parar en tu prestigiosa presencia y dar cuenta por todo pensamiento que pasa por nuestras mentes. Así que dame a mí y a mi pueblo y a tus hijos en la tierra pensamientos limpios, santos, fieles, que no nos separemos de tus palabras, amén, sabiendo que tu palabra es verdad y tú eres el Dios infinito, infalible, omnipresente, omnisciente y omnipotente. Párrafo 18. Y entonces, Padre, tú conoces todas las cosas y tú eres omnipresente para hacer por nosotros aquello que sería sumamente abundante por encima de todo lo que podemos hacer o pensar. Y estamos creyendo que tú lo concederás a nosotros. Y oh Dios Padre, haz algo que aquí esta noche, entre la gente que cause tal alarma en esta pequeña ciudad, concédelo, Padre, que los corazones de los cristianos sean conmovidos y para cuando llegue el domingo, que toda la iglesia esté completamente atestada, que pecadores estén arrepintiéndose, que se estén llevando a cabo grandes servicios de sanidad por toda la región, que por todo el país se ha sabido que hay un avivamiento del Dios vivo en Dawson Creek, Columbia Británica. Dios Padre, por lo que a mí concierne, yo me postro en el altar. Úsalo, Señor, de cualquier manera que a ti te plazca. Todos nosotros hacemos eso y pedimos por tus bendiciones mientras seguimos esperando en tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Párrafo 19. Solo a la manera de un contexto me gustaría leer en San Juan 12, 20 y 21. Tomaré una pequeña escritura conocida solo para hablar, no para predicar, porque yo solo les quiero hablar a ustedes de una manera que solo expongan esto, para que así ustedes lo vean y tracemos la idea. Creo que la Biblia dice, venid luego, dice Jehová. Y estemos a cuenta. En Isaías, en el capítulo 18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Ahora, yo pienso que eso es lo que deberíamos hacer, estar a cuenta. Así que solo para tomar un contexto, yo quiero leer este versículo. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Y luego en Hebreos 13:8 leemos estos versículos aquí. Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Párrafo 20. Ahora, esta es una gran pregunta. Y ahora, para trazar esto correctamente y darle una justa interpretación en lo mejor de mi entendimiento, es de esta manera. Que todos sabemos que como creyentes cristianos que estamos destinados para pararnos algún día en la presencia de Dios. Sabemos eso. Nos debemos parar en su presencia porque somos criaturas de su creación. Y como cristianos creemos que esta Biblia es la palabra infalible de Dios.
yo soy. Si yo no la puedo aceptar, cada palabra, entonces yo no puedo tener fe. Ustedes no pueden tener fe en algo que ustedes dudan, porque deben tener fe en algo que ustedes creen. Así que si la palabra es contradictoria o si fue asignada para otra edad o para otra gente, y si los escritos en ella, algunas escrituras son verdad y otras no son verdad, ¿cómo la gente nos haría creer o nos traería nos trataría de hacer creer? Entonces para mí, ella ni siquiera, esa es la cosa más confusa, yo ni siquiera la tendría en mi casa, porque yo no me permito que la literatura del mundo entre en mi casa. Y si este libro se contradice a sí mismo, o si promete algo que no lo respaldará, entonces ella no es la palabra de Dios. Párrafo 21 para terminar. Ahora recuerden, Dios es infinito y Él es todopoderoso y Él es omnipresente porque Él es omnisciente. Y ahora noten, entonces esta palabra es la verdad. Y si es la verdad, entonces es la palabra de Dios. Y ningún hombre es mejor que su palabra. Nosotros siempre queremos firmar contratos unos con otros. Pero para mí, pareciera que siempre yo firmo un contrato con un hombre al que yo no le tengo mucha confianza. Pero si yo tengo confianza en el hombre, no firmamos contratos. Nuestra palabra es lo que vale. La palabra de usted es su garantía. Si yo no les puedo decir la verdad, entonces mi palabra no es buena. Y si Dios no nos ha dicho algo que no es verdad, entonces esta no es la palabra de Dios. O Él no pudiera ser Dios. ¿Cómo puede Él ser el Dios infinito y luego decir algo que está incorrecto? Así que yo creo que esta es la palabra de Dios. Y si la actitud mental correcta hacia cualquiera de esas promesas divinas, allí las traerá a cumplimiento. Dios les bendiga, hermanos. Párrafo 22. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas, por el tiempo. Hoy tenemos servicio de culto. Vamos a concluir este compañerismo, si Dios permite, el día de mañana. Próximamente estaremos viajando a Guambaló. Si Dios permite, transmitiremos desde allá o en su defecto, pues cuando regresamos. Que el Señor Jesucristo los bendiga y vamos a dar gracias por este maravilloso tiempo. Gracias, amantísimo Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, una vez más, en gratitud de tu palabra perfecta, Señor, tu palabra gloriosa, dador de toda dádiva, oh Padre, como tú dijiste en primera de Juan 1:7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Gracias, Padre amado, por tu palabra enviada por este último tiempo, Señor, por un profeta mensajero gentil que estaba en misterio, Señor, y tú lo revelaste para pequeñitos que quieran aprender, Señor. Estaban los sabios en la cena, pero no lo quisieron aceptar, oh Padre, como fue en la primera venida, así sucederá también la segunda, está dicho en la Escritura, oh Padre. Oh Señor Dios Todopoderoso, más adelante tenemos un servicio del culto. Bendice grandemente a los músicos, Señor, a los cantantes, al predicador que brindará tu palabra, Señor. Dale sabiduría, entendimiento, Señor, porque es los últimos momentos, los últimos segundos, la última hora, oh Padre, que estamos viviendo, oh Padre. Oh Dios Todopoderoso, ayúdanos, Señor. Guíanos con tu Santo Espíritu, Padre. Juntamente los hermanos y hermanas que han estado en la cena, también te decimos gracias, Señor. Y guíanos, Señor, con tu Santo Espíritu, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Amén, hermano. Dios les bendiga a todos. Amén. Shalom. Shalom a todos. Shalom, shalom. Dios los bendiga. Shalom, shalom. Dios los bendiga. Shalom. Dios le bendiga, hermano.
Gracias.